Muy bien, jóvenes. Buenos días con todos ustedes. El doctor Luis Okamoto les habla. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Corresponde a dos clases. Uno es sobre diabetes y el otro es sobre lo que es el metabolismo óseo. Bueno, ya hemos... ¿No ven ahí mi diapositiva? No están viéndolo, ¿no? Muy bien, creo que ahora sí, disculpen la tardanza. Bueno, este es un mapa general, ¿no? A nivel mundial y la gran preocupación que existe, ¿no es cierto?, sobre el incremento sostenido, ¿no? O cada vez mayor de lo que es la diabetes, ¿no es cierto? Y obviamente que en nuestro país no se salva de eso, ¿verdad? Estamos por acá, ¿verdad? Y en esta parte del planeta, ¿no? Hay un incremento aproximadamente de un 50%, ¿no es cierto?, a tal extremo que en el año 2045 se piensa que van a haber más, 49 millones más de personas con esta dolencia, ¿correcto? País, ¿qué pasa en el país? ¿No? La mortalidad pues sigue en aumento, esta es una estadística del año 2015, ¿no es cierto? La tasa por 100.000 habitantes, ¿no? Más o menos incrementó un 22%. En los últimos 30 años aproximadamente, la diabetes ha pasado, ¿no es cierto?, de un lugar 23º a un tercer, y en otras estadísticas, a un quinto lugar, ¿no? En cuanto a mortalidad, ¿no? Es una cosa preocupante, ¿no es cierto? Siempre hay predominio un poco más de mujeres en relación a hombres en cuanto a diabetes. Y obviamente la diabetes tipo 2, pues, es el gran problema, ¿no? Por el cual vamos digamos, en esta presentación vamos a dirigirnos especialmente, sobre todo, a la diabetes tipo 2, ¿no es cierto? La de tipo 1 apenas es un poquito más de un 2%, y las formas, y las otras formas, ¿no es cierto?, no llega ni siquiera al 1%, ¿de acuerdo? La población, pues, blanco principal, obviamente, es la población adulto y adulto mayor, ¿no es cierto?, en diabetes tipo 2. Las estadísticas que nos dicen que aproximadamente, miren ustedes, cuando se registran estos casos, ya es porque el 37% de ellos ya tuvo alguna complicación. Es decir, recién ahí se logra registrar. Y cuando aparecen ya las complicaciones, ¿no? Cuando ya es tardíamente, bien sea complicaciones microvasculares o macrovasculares, ¿no? O el pie diabético, que en realidad muchas veces es una mezcla de micro y macrovascular, ¿no es cierto? Bien. Esto es hasta 2015, pero no, yo creo que no ha variado mayormente en cuanto al uso de medicamentos, ¿no? Aún, ¿no? Metformina es el elemento clave, obviamente, es indiscutible en cuanto a eso, ya lo hemos revisado con ustedes también, ¿no es cierto? Y que, pues, en segundo lugar, pues, aquí aparece la insulina y la sulfonilurea, ¿verdad? Recién intenta aquí aparecer los nuevos medicamentos, ¿no es cierto? Que, como ustedes bien saben, están dando evidencia, sobre todo los inhibidores de la DPP-4, ¿no es cierto? Y el grupo de los agonistas receptores GLP-1, ¿verdad? ¿No? Entonces, que pues no recién estamos en eso, ¿no? Ok, el alto costo tiene que ver mucho con eso. Bueno, las evidencias también son relativamente recientes. Bueno, y esta estadística, pues, es de 2015 también, ¿no es cierto? Bueno, no voy a insistir en las cuatro formas como se puede diagnosticar la diabetes, solamente hacerle énfasis, ¿no? Los criterios que persisten, ¿no? Tomados del ADA. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis en este grupo de pacientes prediabéticos, ¿de acuerdo? Que es el, ¿no? Esta es la punta del iceberg, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más, peor aún en nuestro país. Llegan a nosotros pacientes ya complicados, ¿no? Sin saber que son diabéticos, ¿no? Con bastante frecuencia, ¿no? La idea es captarlos por lo menos acá, ¿no es cierto? En el estadio prediabético, ¿no es cierto? Y también, obviamente, los criterios
conocidos por ustedes, ¿no es cierto? Están bien claros, ¿no es cierto? Ya en los últimos años de quizás decirles, ¿no?, que esa glucosa en ayunas, ¿no es cierto? Era antes 110, bueno, ahora, bueno, hace unos años ya es 100, ¿no es cierto? ¿No? Y se está dando cada vez más énfasis en buscarlo acá, en esta primera etapa. Este es el típico diabético tipo 2, el de tipo 2, ¿no es cierto? Y más o menos la historia natural que finalmente el diabético tipo 2, pues, llega si sobrevive a tener que usar insulina, ¿no? Es prácticamente es la historia natural. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al comienzo hay un problema de resistencia a la insulina, finalmente acaba el paciente con sus reservas de la célula beta y la necesidad, pues, del uso principalmente, ¿no?, de la insulina, ¿de acuerdo? Si es que llega, si es que en otras palabras, hablando crudamente, no se muere antes. Eso es lo que sucede, ¿no? Una falla terapéutica secundaria, inclusive a los medicamentos últimos también, ¿no? Y que se llega a este estadio. La idea es, pues, que no nos llegue acá, la idea es que por lo menos está acá para tomar las medidas, sobre todo no farmacológicas, ¿verdad? Todo el esfuerzo se está haciendo para poderlo agarrar acá en esta primera etapa, ¿no es cierto? Pero los estudios son bastante aún incipientes, ¿no es cierto? Se insiste mucho con el OMA, con el índice de OMA, ¿no? Pero no está dando todavía los resultados esperados, ¿no es cierto? Porque no hay todavía un nivel un punto de quiebre sobre el cual poder establecer un índice OMA al respecto, ¿de acuerdo? ¿No? Acá está, ¿no? Pasando el tiempo, a través de los años, el paciente acaba en tener que usar como le digo, insulina. Y esto también sucede, pues, en el tipo 2 también, ¿no? Las etapas, ¿no es cierto? Las etapas igual, ¿no es cierto? Estamos en lo que es la prediabetes, ¿no? Acá, aquí sí hay un poquito más de avance, ¿no? En tratar de, entre comillas, chapar al paciente en esta etapa de acá, muy inicial, ¿no es cierto? Ya hay para eso herramientas y sobre todo hay el poder medir los anticuerpos, ¿no? Sabemos que el de tipo 2 hay un componente inmunológico bastante importante, a diferencia del tipo 1, perdón, del tipo 2. En el tipo 1, insisto, si no me he expresado bien, ¿no?, hay un componente inmune, bien autoinmune, importante y que incluso podría detectarse en estadios bastante tempranos en el paciente de alto riesgo, de alta sospecha, ¿no es cierto? En este punto, ojalá que algo así también suceda con nuestros pacientes tipo 2, ¿no es cierto? Ver si el genoma humano trae dificultades por tratarse de una enfermedad, pues, poligénica, ¿no?, que es uno de los grandes problemas. Bien, este es el páncreas, ¿no es cierto? El 1 o 2% de todo el páncreas, mayormente el páncreas es exocrino, ¿no? Y 1 o 2% es endocrino. Y miren, todas las celulitas, ¿no?, que forman el sistema endocrino se encuentran juntas, ¿no es cierto? Claro, pero miren, ustedes saben las células beta de la insulina, ¿no? ¿No es cierto? Pero también están ahí las otras células, son como por lo menos cinco tipos de células, ¿no es cierto? Que segregan diferentes sustancias, ¿no es cierto? Que son hormonas o se comportan como hormonas en todo caso, ¿de acuerdo? No olvidemos que las células beta también, digamos, tiene un metabolismo que seguramente ustedes han visto bien, ¿no es cierto? La proinsulina, ¿no? La separación del péptido C, con el cual es una manera indirecta de medir los niveles de insulina, ¿verdad? Y también en aquellos casos de duda en que si es una paciente de tipo 1 o de tipo 2, el péptido C también nos puede ayudar en ese sentido, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay otra sustancia, otra llamada la amilina, ¿no es cierto? Antes llamada el amiloide polipéptido, ¿no es cierto? Y APP, ¿no es cierto? Que también tiene interesante porque también en base a esta hormona se ha logrado descubrir y está ahí aprobado un medicamento que es la pramlintina, ¿no? Ok, pramlintida, ¿de acuerdo? Que se está utilizando en la diabetes, incluyendo en la diabetes tipo 1. Ustedes saben que en la diabetes tipo 1 hasta el momento solamente es insulina y análogos, ¿no es cierto?
Este medicamento ya pasaría también, digamos, a formar parte, digamos, del arsenal en el tipo 1, ¿no? Pero de verdad con muy limitadas ventajas, ¿no? Muy limitadas ventajas, pero al menos podría ser de auxilio de ese grupo de pacientes, ¿de acuerdo? En el tipo 1, si ha habido algún avance en estos últimos tiempos, ha sido la cuestión de los análogos, ¿de acuerdo? Les adelanto, ¿no? Pero los análogos, ustedes lo han revisado también, brindan, pues la ventaja es quizás sobre la hipoglicemia, ¿no? Tiende a causar menor hipoglicemia, ¿no es cierto? Que las insulinas, la NPH, ¿no? Y la cristalina, ¿verdad? Tanto las análogas de acción larga como la arginina, ¿no? Detemir, etcétera, etcétera, como las de acción corta, como el lispro o las PARP. Y lo que más han logrado es eso, ¿no? Disminuir, sobre todo la arginina, detemir, el degludec, disminuir el problema de lo que es la hipoglicemia, pero nada que ver con lo que es mejorar sobrevida, mejorar complicaciones, no, no, solamente digamos, esa parte de manera, digamos, también no categórica, no de una manera así rotunda, pero bueno, ha ayudado, ¿no? Pero en base también al tema del costo, ¿verdad? Bien, y el otro, el otro grupo que tiene que ver en realidad con el proglucagón, ¿no es cierto? Son los análogos de la GLP-1, ¿no es cierto? En realidad, esos análogos, si bien es cierto, son las células intestinales tipo L, ¿no es cierto? La que finalmente la producen, la segregan, pero toman como insumo, no se olviden, al proglucagón, ¿no es cierto? Ok, o la hormona, digamos, contrarreguladora, ¿no es cierto?, en relación a lo que es la insulina, juntamente con lo que es la adrenalina, ¿no es cierto?, hormona de crecimiento, ¿no?, forma parte de las hormonas contrarreguladoras, ¿de acuerdo? Quizás sea lo así a grandes rasgos lo más importante, puede seguir pasando. Hay siempre una comunicación entre ellas, están juntitas, pero no revueltas, pero a la vez hay una comunicación, la información entre ellas, ¿no es cierto? ¿No? Es muy importante esta interrelación que hay entre todas estas células diferentes, ¿correcto? Interesante revisar esa parte. Bueno, ustedes ya saben ya la diferencia entre tipo 1 y tipo 2, solamente he puesto el cuadro para que lo tengan ahí y lo recuerden, ¿no es cierto? Hemos visto que la gran parte son de tipo 2, ¿no es cierto? El asunto del componente inmunológico va más para el tipo 1, y en cambio el de tipo genético, el factor genético va más para el tipo 2, las edades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y recordarles también a ustedes, ¿no?, que si dosamos insulina, van a ver ustedes acá, obviamente el de tipo 1 no hay prácticamente células beta, ¿no? Es plana, en cambio, miren la curva normal, la persona normal siempre es una curva bifásica, ¿de acuerdo? Bifásica, ¿no es cierto? La primera parte, después de la administración de glucosa a la vena, ¿no? La primera parte ocurre por, ustedes saben que la glucosa, ¿no es cierto?, es el principal estimulante para la liberación de insulina, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que en el sujeto normal se segrega la insulina que tiene de reserva y luego ya viene a utilizar rápidamente, ¿no?, el resto también, se va cargando las células beta del resto, ¿verdad?, de lo que le va llegando, ¿no?, y de lo que va formando, ¿de acuerdo? En cambio, el diabético tipo 1 es monofásico, ¿ve? No, solamente no tiene ese pico, correcto, es una de las diferencias que a veces se hace en casos también de que existiese alguna duda, ¿no? Pero es una cosa más que todo de los estudios experimentales. Bien, recordando tipo 1 y tipo 2, no olvidándonos que a veces nos llegan pacientitos con otro tipo de diabetes de tipo monogénica, ¿no? Los famosos MODIS, ¿no es cierto? Y también hay al revés, ¿no es cierto? Hay pacientes que los de tipo LADA también, ¿no es cierto? Que son raros en realidad. ¿Okay? Y no olvidarnos siempre del grupo de las diabetes secundarias,
estamos en farmacología, entonces sabemos que hay un grupo definitivamente y la lista se agranda cada vez más de fármacos, ¿no? Que producen hiperglicemia, ¿de acuerdo? Están los clásicos glucocorticoides, pues a la cabeza, los neurolépticos atípicos, ¿no es cierto? Los inhibidores de la proteasa utilizados en el VIH. Miren, el VIH por sí mismo tiende al paciente a hacer hiperglicemia, más el agregado de los inhibidores de proteasa, pues, ¿no es cierto? Doble problema, ¿no es cierto? Los antagonistas beta-adrenérgicos, ¿no? También tienen esa posibilidad. Las tiazidas, que también uno lo evita usar en el diabético, lo hemos discutido mucho cuando hablamos de hipertensión, los anticonvulsivantes clásicos también. Y hay una lista acá mayor de biológicos, incluso que no aparece acá. Acá está, ¿no? Uno que otro biológico que también se suma a esta lista, ¿no? Los agentes para oncológicos también, ¿de acuerdo? Bien, recordar que metformina es el rey es el rey, digamos, reina, o la reina, vamos a llamar, es la reina del tratamiento. Eso es indiscutible, ¿de acuerdo? Ok, pero acompañado siempre de otras medidas. La parte integral es básico. Es por eso que siempre se ha tenido en mente, digamos, la idea de ver todo en base a lo que solamente es bajar la glucosa, ¿no? Bajar la glicada, pero nos olvidamos que el paciente también tiene otros problemas. Es por eso que los estudios, en realidad, cuando se buscan los estudios antidiabéticos, ¿no es cierto? Y se busca que disminuya mortalidad, salvo los últimos, salvo excepciones, y vamos a explicar un poquito por qué. La gran mayoría no lo ha conseguido. Metformina, pues, en su momento, y en un solo estudio, sí, pues, consiguió disminuir las complicaciones, las complicaciones, sobre todo microvasculares, ¿verdad? Y es en base a eso, es que en base a esa evidencia es que es el medicamento de primera línea, ¿no es cierto? Pero recordemos que hay que ver también los problemas de lo que es la hipertensión arterial, el tratamiento de la dislipidemia con estatinas. Hay que ser ahí, sí, agresivos con las estatinas. La obesidad, ¿no es cierto? Y lo que es el tratamiento para la enfermedad cardiovascular, ¿no? Llámese enfermedad coronaria, llámese falla cardíaca, ¿no es cierto? Un tratamiento acorde con eso ayuda mucho al paciente, ¿de acuerdo? Es todo un conjunto, todo es un conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, los exámenes que habría que pedirle, ¿no es cierto? Y la necesidad de repente en algún momento de un segundo agente. ¿En base a qué? En base a objetivos, habitualmente, y hasta ahora las guías así lo recomiendan, a lo que es la glicada, ¿no? Evaluar la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Cada 3 meses, ¿no es cierto? A unos niveles objetivos que un ratito lo vamos a ver rápidamente, ¿sí? Ok, para finalmente llegar a valores ideales, que es menos de 7, ¿no? Menos de 7, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a ver que hay que va a haber cierta flexibilidad para algunos grupos de pacientes, ¿correcto? Bueno, la parte clínica de buscar, y parte también de los objetivos, ¿no es cierto? Las complicaciones, que es lo que queremos evitar, estilo de vida, atención integral, dice acá, ¿no es cierto? Insistir, ¿no? Lo que es el manejo de la glicemia no solamente es eso, es también la presión, es también los lípidos, ¿no es cierto? Es también las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Recordar las complicaciones agudas y las crónicas, ¿no es cierto? Ya eso también lo saben ustedes muy bien en las revisiones ya que se han hecho, digamos, en las sesiones digamos, de seminarios. Y no se olviden tanto las microvasculares y las macrovasculares, teniendo en cuenta que el diabético es muchas veces una mezcla tanto de ambas, ¿no? Tanto de la parte de neuropática, ¿no? Y esta es la parte microvascular, ¿no es cierto? Que sea afectada. Bien, como les decía, los objetivos de la terapia, ¿no? Están acá anotados, ¿no? Es ideal, menos de 7, es ideal, ¿no es cierto? Menos de 7, ¿no? Es incluso entre 6.1, 6.5 para algunos, sobre todo en la población joven que no tiene mayor comorbilidad, ¿no es cierto? Ok, pero junto con una presión menor de 14.9 y el uso de estatinas, ¿no es cierto? Que de acuerdo, digamos, a ciertos parámetros, tendrá que ser de intensidad
menor o de alta intensidad, decía, de alta dosis o baja dosis de estatinas, ¿no? Este es el ADA, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el 7, ¿no? La glicada de 7 es el punto de corte, ¿no es cierto? Pero uno debería ser menos exigente, ¿no es cierto?, para aquellos que tienen ya, los pacientes mayores, los que tienen muchas complicaciones, ¿no es cierto?, la expectativa de vida para ese caso, que son pacientes pues mayores. Entonces, ya la glicada que utiliza ya es un poco diferente, la flexibilidad. ¿Por qué razón? Por el riesgo de acercarnos para este lado y también el riesgo de la hipoglicemia, que es el cuco de este problema, ¿no es cierto? La hipoglicemia es la limitante, lamentablemente, que nos pone estos medicamentos, ¿no es cierto? Sobre todo en las personas muy graves, las personas de riesgo, las personas de edad, ¿no? Por ejemplo, así algunos clasifican de esta manera y en base a esto, de paciente de bajo riesgo, rural riesgo, alto riesgo, pues ven el objetivo de cuánto tiene que ser la glicada. Vean ustedes acá, ¿no?, en los ancianos, los diabéticos de larga data, pues puede ser 8, ¿no es cierto? Esta es la guía española, muy 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 interesante esta guía española, muy práctica, ¿no?, que también utiliza inclusive valores hasta de 8.5 en el paciente sí mayor de 75 años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Para que lo revisen con calma, yo voy avanzando un poquito más rápido, el tiempo nos gana. Siempre la parte no farmacológica, ejercicio, alimentación, inclusive si tiene el paciente el daño de órgano blanco, igualito también, aquí van a revisar con calma ustedes las recomendaciones, ¿no es cierto? Revísenlo, por favor, esa es una muy buena, una muy buena guía, muy práctica. Y siempre sigue la metformina acá, insisto, ¿no es cierto? Y en base a una glicada que idealmente menor de 7, es que se ve cada 3 meses, en base a eso si hay necesidad de hacer cambios en cuanto a la terapia, el seguimiento que nosotros siempre recomendamos, ¿no?, en lo que es terapia razonada, ¿no es cierto?, cada 3 meses, para tratar de mantenerlo a niveles menores de 7, o dependiendo del caso, ¿no?, ¿no es cierto?, puede ser, hemos dicho, los ancianos podría ser 8, ¿no es cierto?, y ver la necesidad o no de agregar un segundo y hasta un tercer medicamento, ¿correcto?, ¿no? Cuando el paciente llega y tiene la glicada, la importancia, ¿no es cierto?, si es menor de 9, ya tranquilito nomás, comenzamos siempre con metformina, salvo que por A o B razones no tengan un problema con relación adversa, que si yo no pueda usar metformina, bueno, pues ahí tendríamos que pensar en usar los inhibidores de SGLT2 o en todo caso los agonistas GLP1, ¿de acuerdo? Miren, aquí como que ya no figura dónde está la sulfonilurea, ¿no es cierto? En las guías actuales de la A, de verdad que las sulfonilureas como que ya no están consideradas de esa manera, ¿de acuerdo? Ok, en nuestro país sí el tema de costos, ¿no? Sí, justifica, pues, muchas veces tener que combinar metformina con sulfonilureas o metformina con insulina, ¿no? Que es lo que mayormente hacemos, ¿de acuerdo? Ok, por el alto costo que aún representan este grupo de medicamentos acá, ¿de acuerdo? Que sí tienen, han logrado evidencias, ¿no? Ventajas, ¿no? Pero seguramente en algún momento también van a salir genéricos de estos y que nos va a facilitar el trabajo, pero es bueno que ya nos vayamos familiarizando, ¿no?, en conocer también este grupo, ¿de acuerdo? Cuando la glicada está entre 9 y 9.9 y el paciente, por ejemplo, esto es en base a evidencias científicas, ¿no es cierto?, ya tiene enfermedad falla cardíaca o tiene ya enfermedad renal, ahí sí o sí mejor GAM, y sobre todo cuando hay falla cardíaca, los dos, va mejor con un inhibidor de la SGLT2, ¿de acuerdo? En otro caso, si tiene una enfermedad coronaria, por ejemplo, ¿no?, o ha tenido un accidente cerebrovascular, bueno, podría ser un GLP-1, ¿de acuerdo? Aquí aprovecho, si es que en un momento no se logra conseguir la glicada objetivo, pues se podría hacer una combinación inclusive
entre los tres. ¿Cuándo va la insulina? Bueno, la insulina podría ser el cuarto acá, ¿no es cierto? O en pacientes que vienen con una glicemia mayor de 300, ¿no es cierto? Hay que primero comenzar con insulina, en estos casos, ¿no es cierto? Y después cuando ya el paciente se logra compensar, ver la posibilidad de que ya vaya bajando, ¿no es cierto? De repente a usar metformina, pero la recomendación actual es iniciar mejor con insulina. Igualmente, jóvenes, no se olviden, el paciente que está, por ejemplo, acá recibiendo metformina y de repente llega a la emergencia del hospital porque, qué sé yo, una cirugía o una complicación de la diabetes, ese paciente hospitalizado hay que suspender la metformina, tiene que pasar también a insulina, ¿de acuerdo? Tiene que pasar a insulina. ¿No es cierto? ¿Por qué, doctor? Ah, porque uno se logra mejor, logramos con el paciente mejores controles con la insulina, ¿no? La dosis, ¿no? Que se puede ir aumentando paulatinamente, nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, hay contraindicaciones de metformina en el paciente inestable, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿No? En el paciente que se va a operar, en el paciente que va a ser sometido digamos, a un procedimiento radiológico que requiere sustancia de contraste, no puede usar metformina, ¿de acuerdo? El paciente que de repente se ingresa al hospital y su función renal está inestable, no puede usar metformina. ¿Por qué otro? El problema de la acidosis láctica, ¿correcto? Bien. Este de aquí es más o menos, ya sé que es un cuadro grandote, revísenlo con calma, esta es una transcripción del ADA. Corro al español y vean cómo es que en base, aquí están los medicamentos en esta columna y vean cómo que ustedes algo recordarán con nosotros, les pedimos hacer el ejercicio a ustedes, ¿verdad? En cuanto a lo que es eficacia, seguridad, costo, conveniencia, algo de eso tiene acá. Miren, van a ver ustedes, ¿no? Si lo revisan con cuidado, con calma, revísenlo, ¿no? No tenemos que avanzar. Y el tema de costos también. Es ADA, este es ADA, miren, ¿no es cierto? Para que vean que así es como uno tiene que ser, acercarse cada vez más a lo que es la terapia racional, ¿de acuerdo? Ver si el problema tiene, el paciente tiene o no problemas renales, ver también el caso de seguridad, ver cuánto es el riesgo de que haya hipoglucemia, ¿no? Obviamente eficacia en base a los ensayos clínicos, ¿no es cierto? Ok, es una tablita bastante. Sí, bien densas, pero si uno lo revisa con detenimiento se va a dar cuenta de que es de mucha ayuda. En base a eso, uno puede elegir quién podría acompañar a la metformina, salvo que ya el paciente no puede usar metformina, ¿no es cierto? Bien sea por problema renal o porque tiene una dolencia aguda. Bien, este es el algoritmo del anterior. Siempre tome en cuenta, por ejemplo, acá, no sé si ustedes lo ven bien, ven de ahí. Bien, ¿no? Se tiene en cuenta si hay falla cardíaca, si el paciente viene con falla cardíaca, usar ahí una IS, un inhibidor de la SGTL1, ¿no es cierto? O si tiene un compromiso de enfermedad que aterosclerótica, ¿no? O coronaria, ¿no? Puede usar el antagonista de receptor GLP-1, ¿no es cierto? Si tiene falla renal, o si el paciente es lábil a hacer hipoglucemia, ¿no es cierto? Vean cómo son las recomendaciones. En base a este algoritmo, en base a digamos, a las características de cada paciente, ¿de acuerdo? Esta es de la guía española, muy buena, muy, de verdad, muy prácticamente lo anterior, pero mucho, mucho más práctico, ¿de acuerdo? Diversas entradas, de acuerdo a que si el paciente tiene su falla cardíaca, o ¿no? Si ya tiene una enfermedad cardiovascular preestablecida, llámese un problema coronario, un problema de accidente cerebrovascular, etcétera, a la función renal, a la fragilidad de aquel paciente que puede hacer hipoglucemia, ¿no es cierto? ¿Cómo, con qué comenzar metformina? Seguir aquí, por ejemplo, aquí cambia un poquito, miren, ¿no? Aquí cambia al grupo de los DPP4, ¿no es cierto? ¿No? Que tienen poca evidencia, pero la ventaja es que tiene también menor riesgo de hipoglucemia. Esa es la gran ventaja que tiene este grupo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo va? Y si no va con esto, ¿cómo va avanzando etapas? Y tener que muchas veces sumar y finalmente se le agrega insulina, sin necesidad. ¿Para qué? Para poder llegar a la glicada objetivo, ¿de acuerdo? Más o menos ese es, digamos, la manera, digamos, el panorama que ustedes deben tener en cuenta cuando utilicen estos medicamentos, ¿de acuerdo? Y esto que les sirve a ustedes como otros medicamentos también
la manera como en realidad debe ser enfocado la terapia en esos casos, ¿de acuerdo? Rapidito, ¿cómo se llama? ¿Cómo ha sido el avance, ¿no? A través del tiempo, en los últimos tiempos, aparecen estos nuevos medicamentos, ¿no es cierto? ¿No? Antes solamente estábamos nosotros con, bueno, insulina por acá, y luego vinieron, pues, las formas nuevas de insulina, ¿no es cierto? Los análogos, ¿no? Pero sufríamos muchos nosotros, en mi tiempo, eran suponibudias, insulina, ¿no es cierto? Después recién apareció la metformina, tiene toda una historia la metformina, porque la metformina en realidad se descubrió muchísimo tiempo antes, ¿no es cierto? Sino que por el asunto del boom de la insulina, ¿no? De las suponibudias y el problema que tuvieron las primeras bubanidas con lo de las cirrosis lácticas, se dejó de lado y la metformina quedó rezagada bastante tiempo, ¿no es cierto? Pero ya ha venido ahora estos nuevos de acá, ¿no es cierto? Que también tienen algunos problemas, ¿ah? No están libres. El de lo mismo, revise más o menos, siempre es bueno revisar, acordarse de la historia, porque cómo ha sido la evolución, porque eso también de verdad no, no nos, nos sirve para nuevas no, no, no lecciones. Todos los estudios que han habido en los últimos años, los avances en ensayos clínicos, ¿no es cierto? Que nos permite, que permite, pues, a los expertos a hacer las guías, ¿no? En base a la evidencia, ¿no es cierto? Y para lo que recomienda, igualmente todo lo que se ha logrado o no en cuanto a lo que es seguridad del paciente, y son los nombres de los estudios, ¿de acuerdo? Que hay, ¿no? Para que vean la importancia de los ensayos clínicos jóvenes, ¿ok? Y aquí al ladito ven ustedes también, digamos, sobre todo lo que respecta a los GLP-1 y a los que actúan a los inhibidores de SGLT2, ¿no es cierto? Los pro y los contra, en qué casos pueden ayudar en los eventos cardiovasculares, ¿no es cierto? Si protegen o no protegen, hay estudios en otros casos, más bien en qué casos hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, ¿no es cierto? Por el problema de hipovolemia que a veces causa estos inhibidores de la SGLT1. Ojo, que como le digo, no están libres de pecado, ¿no es cierto? Se ha visto que hay un problema también de. Al parecer de mayor riesgo de fracturas, ¿de acuerdo? Con la SGLT1, por ejemplo, la canaglifosina, por ejemplo, dentro de ese grupo se ha visto que ese grupo de pacientes ha requerido más amputaciones, por ejemplo, entonces hay que tener también ciertas precauciones, no todo está dicho como quien dice pancreatitis, no puede haber con este grupo no, sino con el uso del DPP-4, por ejemplo, ha habido también un problema de pancreatitis, y estamos, no recuerdo los nombres, bueno, época que le llaman de la era de la metformina, sulfonilurias, y bueno, algunos lo han puesto así, la era de la sincretina, ¿no es cierto? Hubo una época intermedio de la glitazona en donde había mucha expectativa por este grupo de medicamentos, aún la hay, no, pero comenzaron a aparecer problemas al principio. La primera que salió no produjo problemas de hepatotoxicidad, salió del mercado, y la otra que salió del mercado ha sido la rosiglitazona por asuntos de falla cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, ahorita en el mercado la única glitazona que hay es la pioglitazona, ¿no? Que aún se lo utilizan, pero con sumo cuidado, casos especiales. Se puede utilizar, ¿no es cierto? Pero mayormente, como ustedes están viendo, se le está dando mayor interés en realidad a estas que actúan a nivel renal y a la GLP-1, ¿de acuerdo? Bien. Sí, pues aquí lo que trata de ver es la parte de seguridad, ¿no es cierto? Si bien es cierto, los estudios antiguos con insulina de uso intensivo demostraron pues ventajas, inclusive en ese caso sí disminuir complicaciones a largo plazo en cuanto a tanto micro y macrovasculares, pero el gran riesgo eran las hipoglicemias. Es por esa razón que como que por el problema de hipoglicemias prácticamente eso se ha relegado un poco, quizás un poco más a lo de tipo 1, a lo diabético tipo 1, ¿correcto? Y se insiste mucho
en esto, en el momento actual, en lo que es la tecnología de máquina y dispositivos, ¿de acuerdo? Entre los dispositivos, lograr mejorar eso, lograr detectar los casos de hipoglicemia más tempranamente, ¿de acuerdo? Aquí están las reacciones adversas de más o menos cada uno de ellas para que lo revisen con detenimiento. Les he puesto esa laminita para que sea más fácil para ustedes revisarlo con calma, por favor. El problema de las hipoglicemias y sus consecuencias, ¿no es cierto? ¿No? Los niveles de hipoglicemia, que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? ¿No? Los niveles límites, ¿no? El 54 es un nivel muy peligroso, peligroso, obviamente, ¿no es cierto? Y la hipoglicemia, ahorita hay toda una discusión sobre lo que se llaman las hipoglicemias inadvertidas, es decir, aquellas hipoglicemias que se pasan por alto al paciente, al médico también, ¿no es cierto? Y las consecuencias que podrían traer, esto aún faltan, se está eso evaluando, ¿no? El grupo de las llamadas, insisto, hipoglicemias inadvertidas, así lo han puesto. Bueno, estas son las hormonas contrarreguladoras que les hablé hace un momentito, la insulina y sus acciones principales. Ok, no voy a insistir en la parte esta, fisiológica. Digamos, la proinsulina, ¿no? Y cómo es que digamos, se libera del péptido C, antes, esto es antes de salir de la célula beta, ¿no es cierto? ¿No? Entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, por ahí está eso, ¿no es cierto? Las dos cadenas alfa y beta, ¿no? De la insulina, ¿no es cierto? Y cómo que los cambios que se dan a nivel de aminoácidos, surgen los análogos, ¿verdad? Con una otra ventaja del punto de vista, sobre todo, farmacocinético, ¿no es cierto? Más que farmacodinámico, es decir, ventajas en cuanto a lo que se refiere inicio de acción y duración de acción, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí más o menos rápidamente, ¿no es cierto?, las diferentes insulinas, ¿de acuerdo? ¿No? La idea finalmente es tratar de acercarse, ¿no es cierto?, a lo que ocurre en la persona no diabético, es decir, los picos, ¿no? Los picos, tratar de lograr esos picos postprandiales, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Los que no somos diabéticos, felizmente, ¿no es cierto? Tratar de acercarse a eso, tratar de mejorar eso, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, salvo cuando se utilizó la insulina de manera intensiva, ha logrado disminuir complicaciones, ¿no es cierto? Pero el uso, digamos, habitual, es decir, el uso de una dosis basal, que es la dosis de la insulina NPH o de acción larga, ¿no es cierto? De ejemplo, prolongada se llama insulina basal, más la insulina en bolo, ¿no es cierto? Es la manera habitual como lo utiliza, digamos, el diabético tipo 1, ¿de acuerdo? Ya en los últimos tiempos, el diabético tipo 1, ya como que con las insulinas, como que parece que hasta ahí llegó, daría la impresión, okay, donde lo que se está tratando de ver más hoy en día en cuanto digamos, a este grupo de pacientes tipo 1, es el asunto de las máquinas, de los dispositivos, ¿no? En los cuales se utiliza la insulina acción corta, pero de manera continua, en base a los dispositivos que han salido, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial, ¿no? Microchip, qué sé yo, y todo eso, ¿no es cierto?, que permite de un lado tratar de regular al paciente sus niveles de glicemia y que el aparato del dispositivo que está en el cuerpo de la persona, ¿no es cierto?, inclusive los últimos aparatos logran de manera automática controlar esos detalles y digamos, administrar la dosis que requiere, ¿verdad? ¿No? Ese es el avance más que todo, creo que se ha dado en ese campo, sobre todo para el tipo 1, ¿no? Sin necesidad ya de usar la acción prolongada, solamente la acción rápida o corta como la cristalina, ¿no? Más se utilizan la ruta rápida, ¿ok? Pero de manera continua, ¿correcto? Bien. Son los diferentes regímenes que hay, ¿no es cierto? De acuerdo, mañana, tarde y noche, ¿no es cierto? De acuerdo al alimento también se le puede aplicar tres o dos bolos, ¿no es cierto? Este ya sería intensiva, por ejemplo, ¿verdad?
¿no es cierto? Las infusiones, ¿no es cierto? Las infusiones más los bolos, esto se lo hace ya el aparato, ¿no? El aparato logra mediante un basal y de acuerdo a los niveles de glucosa, le aplica un bolo de cristalina, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿No? Recordar que cuando uno aplica la arginina o los análogos, no se pueden mezclar los análogos con otra acción ultrarrápida o corta, ¿de acuerdo? A diferencia, sí, lo que sí se podría es decir, lo clásico que aún utilizamos, ¿no? Que la mezcla es NPH y cristalina, ¿no es cierto? Incluso vienen ya premezcladas, ¿no es cierto? Cosa que no se puede hacer con no se olviden, con la arginina o las otras de Gludec, no se puede mezclar, tiene que el paciente, si va a recibir una ultrarrápida, tiene que ser, digamos, o trincadita, como quien dice, o trincadita, ¿eh? Aunque han salido ahora otros, digamos que ya de premezcladas, pero aún de uso limitado, ¿no? Que tienen estos análogos. Ah, bien, en las zonas donde habitualmente se aplican, ¿no? Clásicamente, ¿no? Para la dosis. Tengo que avanzar rapidito ya. Sí, los tipos de insulina, ¿no es cierto? Acción corta, prolongada, ¿no es cierto? No, eso de acción prolongada, eso se llaman las dosis basales, ¿no es cierto? Porque se utiliza las de acción prolongada o la NPH, que en realidad es de acción intermedia, uno de acción intermedia, ahí están las horas de duración, ¿ok? Esto de las señales de la insulina, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Nos ha ayudado, digamos, los receptores, ¿no es cierto?, de insulina, ¿no?, que son receptores, digamos, de tirosinasa, ¿no?, ¿no? Y que, lo que dentro en el interior digamos, de la célula, llámese músculo o grasa, por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo es que logra, pues, diferentes mecanismos de síntesis de glucógeno. Acuérdense que no es cierto que la insulina es una hormona ahorrativa, ¿no es cierto? ¿No? Es una hormona anabólica, ¿verdad? Trata de ahorrar, ¿no? No, 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 nos ahorra la grasa, por eso es que estas personas muchas veces comienzan también a subir de peso, ¿no es cierto? Ayuda a la síntesis de proteínas y también guarda la glucosa como glucógeno, ¿verdad? Y lo otro clásico es que logra que el transportador GLUT2, ¿no es cierto?, está metido dentro de la célula, se exprese o se traslade, se trasloque, dice acá, a la superficie, a la membrana, para que pueda ingresar la glucosa, ¿no es cierto? Bien. No, las familias de los GLUT, recordando que la única que tienen, que son dependientes de insulina, son las GLUT4, ¿no es cierto? Las otras no necesitan, son transportadores de glucosa que no necesitan insulina para que la glucosa ingrese al organismo. Ejemplo, las neuronas, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Ok, y no se olviden que las GLUT2, ¿no? Hay un grupo de GLUT2 que están en las mismas células beta, pues, ¿no es cierto? Que son los sensores, ¿verdad? Son los sensores, ¿no es cierto? Este es el GLUT2, ¿no es cierto? Que está en una célula beta, que es en base a esto, es que ustedes saben, es el principal estímulo para liberar insulina, ¿no es cierto? Es una célula beta, ¿no es cierto? En donde lo que hace finalmente es, cierra los canales de potasio, de polarización, y ya saben ustedes esto, el calcio ingresa y sale insulina, ¿verdad? ¿No es cierto? Ese mecanismo ya lo conocen, no olvidarse que a este nivel de los canales de potasio es donde trabaja la suponiluria, ¿no es cierto?, en su receptor, le llaman el SUR1, ¿no es cierto?, y también cerca de ella están las meglinidas también, ¿no es cierto?, ¿no?, que también actúan a nivel cerrando canales de potasio. La diferencia entre una y otra es en realidad su acción, ¿no?, de bajar la glicemia, ¿verdad?, las meglinidas, es como una insulina de acción corta, entre comillas, ¿de acuerdo? Okay, actúan rápidamente, liberan insulina y rápidamente bajan, pero no tienen otra ventaja mayor las meglinidas, ¿de acuerdo? Bien,
La sulfoniluria, ¿no es cierto? Ya hablé cómo es ya ustedes saben cómo es el mecanismo de acción, eso en las sesiones, por eso son las sesiones de seminarios, para que nos ayude un poquito a reforzar ese detalle. Las interacciones, aquí van a revisar ustedes las interacciones que pueden haber con los otros medicamentos, ¿de acuerdo? Revisen esta parte, son los principales, lógicamente, para eso se les trae esto, ¿no? Y también tener cuidado ya cuando hay problemas de la función renal disminuida, ¿no? Habitualmente ya cuando la función renal está por debajo de 60, hay mejor no usarlo. Hay algunas que podrían usarse, ¿no es cierto? Las que sobre todo tienen el doble mecanismo de eliminación tanto renal como hepática, típico de nuestro medio, y lo que hay, ¿no es cierto? Este es el 50%, se elimina por vía renal, 50% por vía hepática, ¿no es cierto? Y por lo que también hay que tener cuidado en los pacientes, claro, sí, con problemas hepáticos, ¿no? Las sulfonilureas tienen esas grandes limitantes en ese sentido, son las que, digamos, el alto riesgo de lo que de producir el problema de las hipoglicemias, ¿verdad? ¿No? Y lo otro que, bueno, al parecer también, ¿no? En que estos son los estudios iniciales que hubo, que lo hemos también en algún momento también comentado en la sección del seminario, ¿no es cierto? El problema que de mayor mortalidad que después no fue eso probado, ¿no es cierto? Con el uso de las sulfonilureas, ¿no? En los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Debido generalmente que también hay un receptor SUR1, si no me acuerdo, no, SUR2, ¿no? Sí, en las células, en el miocardiocito. Bien, son de bajo costo, obviamente, esa es la gran ventaja, ¿no? Alto riesgo de hipoglucemia acá. Bien, ¿cierto? Entonces, los antidiabéticos, ¿no? Clásicamente, para una cuestión, para entenderlo, ¿no? Son los llamados sensibilizadores de insulina, están la metformina y la tiacilotididona, ¿no es cierto? Dentro del grupo de secretores, es decir, las que estimulan la eliminación de la segregación de insulina, obviamente están las sulfonilureas, ¿no? Las meglitinidas y los análogos GLP-1 y DPP-4, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Y lo que ayudan a eliminar la glucosa a nivel renal, ¿no? O sea, glucosúricos, están los inhibidores de la SGLT2, ¿no es cierto? Estos los que han demostrado, digamos, mediante evidencias, tener en realidad ventajas, ¿de acuerdo? Y uno se preguntará, pues, pero ¿por qué si son a este nivel, eliminan solamente, doctor, eliminan el azúcar a nivel del riñón y ya pues bajan el azúcar, ¿no? ¿Y qué otra ventaja? No, se ha visto que tiene otras ventajas, sobre todo van como es el cotransportador de la bomba sodio glucosa, es el factor sodio, parecería que es un asunto muy importante en eso, digamos, no solamente su efecto diurético, sino también tendría un efecto a nivel de células, por ejemplo, de miocardio, ¿no? En donde pues ha logrado la ventaja de disminuir los problemas de mortalidad o complicaciones de falla cardíaca, ¿no? También tendría al eliminar sodio, tendría también una acción tipo en el sistema renina-angiotensina, al parecer, ¿correcto? Ahí todavía son especulaciones que se hacen. No se olviden que hay algunos de estos fármacos que causan mayor peso, tienen al paciente a subir de peso, ¿no es cierto? Típico está ahí la insulina, la sulfonilurea, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la gran ventaja que seguramente ustedes han revisado, de los que más bien tienden a mejorar el peso, y es una cosa muy importante también en lograr, ¿no es cierto? Porque todo el metabolismo, no se trata, insisto, en bajar solamente el azúcar, sino también las otras sustancias, entonces eso se logra, es GLP-1, ¿no es cierto? Está ahí a la cabeza también con las incretinas y más o menos la metformina, ¿no es cierto? ¿No? Aquí están los grupos de los secretagogos, ¿no es cierto? Y la diferente dosis, bueno, ¿no? Y la vía media, ¿de acuerdo? Que poco a poco, pues, iremos conociendo, ¿no es cierto? Los nombres están acá, no me detengo en eso. Ok, entonces, no son,
clásicamente, ¿no? Son las maneras como, ¿no? Ustedes acuérdense que siempre le decimos la fisiopatología nos ayuda un poco digamos, a explicar a qué nivel podrían actuar, ¿no es cierto?, los diferentes medicamentos, ¿no es cierto? Ya estamos viendo este grupo, ¿no? Los niveles de la glucosidasa que se utilizan menos, ¿de acuerdo? La idea es actuar sobre la absorción de hidrato de carbono, no se olviden, ¿no? Y retardar el vaciamiento gástrico, ¿no es cierto? Que se logra también en parte con los análogos GLP-1, que es otro modo como actúa, ¿no? Y los niveles de la DPP-4 también. Y los nuevos que lo diga también, ¿no? Los análogos de la amilina, ¿no es cierto? Que en realidad son, inhiben al glucagón dentro de otras, aparte del retardo de vaciamiento gástrico, y también, si no mal recuerdo, tiene que ver también con el apetito, al parecer. Y pues la metformina y la glitazona, ¿no es cierto?, que son las más que sensibilizan a la insulina, o sea, hacen que la insulina trabaje mejor para que logre, digamos, una disminución de la producción de mucha glucosa, ¿no?, que por parte del hígado, ¿no?, que es un problema, ¿no?, la producción de glicemia en el hígado, la captación por el músculo de la glucosa y la disminución, ¿no?, de lo que es la parte de lípidos, ¿no es cierto?, se logra con estas sustancias. Rapidito, tengo que avanzar, la metformina, ¿no es cierto?, y su mecanismo de acción, las reacciones adversas más importantes, sobre todo a nivel digestivo, la diarrea, meteorismo, ¿no?, puede haber déficit de vitamina B12, no se olviden, y la acidosis láctica que también podría producir, ¿de acuerdo? Acá está también este cuadrito que no, ¿no? Ok, entonces principalmente lo que hace es activa a nivel mitocondrial la AMP, ¿no?, ¿cómo se llama?, la proteína quinasa, ¿no?, asociada a la AMP. Aquí un poquito, quizás un poquito el detalle, ¿no es cierto?, para ingresar a la célula utiliza unos transportadores especiales, ¿no?, que es de tipo catiónico, ¿no es cierto?, que a veces hay problemas de interacciones a estos niveles, inclusive para su eliminación, ¿okay?, con otras sustancias, no me detengo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Llega a la mitocondria, ¿no?, a nivel de la mitocondria, digámoslo así, del músculo liso, ¿no?, del músculo en general, músculo esquelético, y lo que hace es activa la MPK, y esta activación de la MPK es la que mejora, ¿no es cierto?, lo que hace la insulina, por eso se sensibiliza a la insulina, ¿no es cierto?, y otro lado también tiene efecto inhibidor a nivel del receptor del glucagón, ¿de acuerdo? No, también tiene un efecto a ese nivel. Aquí pueden revisarlo con calma ustedes, todo lo que se logra hacer con las bigonidas, ¿no? La metformina es la única que hay, ¿de acuerdo? Y que el cuidado que hay que tener ya cuando el paciente tiene una depuración de creatinina menor a 30, ¿correcto? Es un resumen ahí para que revisen. Eso es el grupo de las tiacilidedionas, ¿no es cierto? La glitazona, más fácil para uno, para todos, creo, decirlos así, ¿no es cierto? Cuyo también es complejo su mecanismo de acción, ¿no es cierto? Trabaja con este factor de transcripción, finalmente, ¿no? Que es el receptor gamma activado, ¿ya? Por el factor proliferador de peroxisomas, esta peroxisoma, ¿de acuerdo? Que a nivel nuclear, ¿no? A nivel nuclear, y donde cumple una serie de funciones que están acá. Una de las funciones que se considera importante es esta, la de diferenciar, y sobre todo trabaja a nivel de la grasa, del tejido graso, es diferenciar los preadipocitos en adipocitos, ¿de acuerdo? La idea es, trata de sacar de otros órganos, llámese músculo y sobre todo hígado, que también mi hígado graso puede funcionar, ¿no es cierto?, la grasita de ahí, ¿no es cierto?, y llevarlo en todo caso hacia lo que es el tejido graso, ¿no es cierto?
o sea, lo que es el tejido graso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, el problema, como le digo, es insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca que se presenta y por lo cual la rosiglitazona salió del mercado. La pioglitazona es la que hay todavía, ¿de acuerdo? Y aparte tiene un efecto también, la peroxisoma, también puede ser sobre la peroxisoma alfa que los fibratos, ¿no es cierto? También los que actúan sobre todo para disminuir triglicéridos, también interesante, ¿no? Porque tendría una doble acción este fármaco, ¿no es cierto? Para que lo revisen con un poquito más de calma, por favor, algunos detalles que están acá escritos, ¿de acuerdo? ¿No? En resumen, ¿no? Y los GLP-1, ¿no es cierto? Que se producen se produce en las células L de los enterocitos, ¿no es cierto? Pero el insumo lo trae del glucagón, ¿de acuerdo? Pero hay receptores de GLP-1, hay en varios sitios. Es por eso que estos medicamentos, ¿no es cierto? Trabajarían en varios sitios, no solamente trabajarían en el páncreas, ¿no? También hay estos receptores en el corazón y en el cerebro también, ¿no es cierto? Acá está, en donde disminuye pues el apetito, ¿no es cierto? Es un mecanismo por el cual también controla el asunto del apetito, ¿de acuerdo? Aún necesita más estudios la parte, digamos, de sus mecanismos diversos, cómo actúa, ¿no? Está en los diferentes sitios donde actuaría, también disminuye el vaciamiento gástrico, lo cual hace que también, ¿no es cierto?, que el alimento pues retarde en llegar al organismo y pueda, sobre todo los hidratos de carbono, pero a la vez es un mecanismo también de reacciones adversas. El paciente habitualmente al comienzo de su uso tiene náuseas y hasta vomita, ¿no es cierto?, por este mecanismo hasta que se vaya adaptando, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los de PEP4, que serían, digamos, más bien lo que habitualmente hacen que a la GLP-1, a la incretina natural, ¿no es cierto?, habitualmente rápidamente es degradada por la dipeptidasa, entonces al inhibirla, ¿no es cierto?, ¿qué se hace? La incretina natural puede estar más tiempo en el organismo, ¿verdad? Y cumplir más o menos lo que harían los análogos GLP-1, ¿correcto? Okay. Pero es de verdad, aún se utiliza, no ha demostrado, digamos, lo que la GLP-1 ha logrado a nivel sobre todo cardiovascular, ok, pero este es vía inyectable, hoy en día hay GLP-1 que se usan semanales, ¿no? Y este sí es oral, ¿no es cierto? Es la ventaja que es oral, menos riesgo de hipoglucemia, ¿no es cierto? Aunque hay que decirlo, no ha demostrado, aún los estudios no demuestran al menos que disminuya complicaciones. Se utilizan mucho en los pacientes de edad, ¿no es cierto?, que puede asociársele en ese caso al uso de metformina. Pero a pacientes ya que no tienen problemas cardíacos, ¿no? O sea, por los que ya tienen problemas cardíacos, ya uno debe pensar en un SGLT2, ¿no? Y si es posible, un GLP-1, ¿correcto? Bien, bien. Bajar la dosis de acuerdo a la función renal. Jóvenes, yo quisiera que ustedes revisen con calma, les he preparado estos slides un poquito que quizás sean un poquito cargados, disculpen ustedes de repente, pero es la información que yo les puedo ofrecer para que ustedes con un poquito más de calma y detenimiento la revisen. Me parece que hay ahí esa información práctica, ¿no? ¿No es cierto? Y creo que va a ser de utilidad para ustedes, ¿correcto? Nos falta hacer la parte de la segunda parte. Doctor César, hacemos la segunda parte, ¿verdad? ¿Hay Sí, alguna sí, sí, pregunta sí. hasta acá? O sea, se refiere a pasar ya al otro tema, ¿no? ¿Sí? Perdón, doctor. ¿Sí? Claro, o sea, Sí, el otro al tema ya. tema del
Claro, si diríamos tienen alguna pregunta, por favor, o prefiere, doctor, descansar unos 5 minutos, reposar, usted dirá. son las 9:17. Sí, yo sé que esos 2 horas y media es bastante para Ah, ya, nuestros chicos. entonces piensa continuar, ya, doctor. Lo que usted diga. Correcto. Vamos a hacer lo mejor porque yo hay información, usted sabe, nueva en cuanto también a lo que es este campo de las enfermedades, ¿de acuerdo? Jóvenes, si continuamos ahora, ¿les parece? Ya les dejo para que revisen con calma. Ya ustedes han revisado diabetes, espero que les pueda orientar esas laminitas. Y ahora vamos a ver el tema de lo que es la parte de mineral ósea, ¿correcto? ¿No es cierto? Quizás el tema. El tema mayormente va dirigido a lo que es en este caso, en cuanto a enfermedad como ejercicio para es osteoporosis, ¿no? Osteoporosis y quizás un poco de lo que es enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Que digamos tiene, digamos, mayor connotación en el tema de la homeostasis mineral ósea, ¿de acuerdo? Quizás esas dos sean las enfermedades que mayormente se aplique los conceptos de los medicamentos. Vayamos entonces rápidamente, por favor, ¿no es cierto? Al hablar del sistema óseo, un recordar rápido, ¿no es cierto? No, en realidad, vean ustedes, ¿no es cierto? Gran parte del sistema óseo, ustedes saben, ¿no es cierto? El sistema de Havers, ¿no? Y todo ese detalle, bueno. Es sustancias inorgánicas el 70%, ¿no es cierto? Donde está la hidroxiapatita, ¿no? El calcifosfato, en otras palabras, ahí metido, ¿no es cierto? Hay tejido colágeno también, ¿no? Dentro de lo que es la parte orgánica, que es el 30%, ¿verdad? ¿No? Y una pequeña cantidad, pero pues obviamente importante, son las células, pues, ¿no es cierto? Y dentro de ellas están los osteoblastos, los esteocitos que forman el 95% de todo ese grupo celular y los osteoclastos, ¿no es cierto? Recordando muy, muy rápidamente que el linaje, ¿verdad? En realidad los osteoclastos, ¿no es cierto? Que son los que habitualmente saben ustedes se encargan de la resorción ósea, son derivados de los, ¿cómo se llama? De los macrófagos, ¿no es cierto? En cambio, osteoblastos y osteocitos vienen directamente de no, monocitos, ¿no es cierto? Monocitos, macrófagos. Y estos vienen directamente del linaje de células madre, por tipotenciales, ¿verdad? ¿No? Los osteocitos vendrían a ser la transformación de osteoblastos, ¿no? Más adelante se transforman en osteocitos, los cuales quedan, acá están, ¿no? Acá están, ¿verdad? Los cuales quedan un poco aislados, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la matriz, ¿no? La matriz ósea, ¿verdad? Este es el osteoblasto y está el osteoblasto haciendo su laguna, ¿no? Comiéndose, entre comillas, huesito, ¿no es cierto? Lo que es la reabsorción o resorción ósea y los osteoblastos, ¿no es cierto? Aquí en la superficie, ¿no es cierto? Digamos, las células de los tres, pues, tanto por cantidad y por ser los líderes, digámoslo así, ¿no es cierto? Son los osteocitos los principales, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bien, ¿no es cierto? Recordar rápidamente las funciones del calcio, ¿no? Ya también lo han visto de fisiología, ¿no es cierto? A nivel del músculo, la contracción, han visto ustedes la liberación de secreciones, ¿no es cierto? O la exocitosis, ¿no? Esta activación o inactivación de enzimas dentro de lo que son los ciclos en bioquímica, ya han visto, y obviamente también el calcio como un segundo mensajero, ¿no es cierto? Hemos visto ya en el sistema de los receptores, ¿no? También, ¿no? De la proteína G, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, es el
el factor 4, ¿no? 4 de la coagulación, ¿verdad? ¿No? La conducción nerviosa, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, el fósforo también cumple un gran papel, diverso, sobre todo a nivel de lo que es en la parte de energía, ¿no? Tanto a nivel del ATP, formando parte, pues obviamente, del ATP y también de la fosforilación de proteínas, ¿no? A través de la proteína quinasa, por ejemplo, ¿no? También activa o inactiva enzimas, ¿no es cierto? Y tiene un rol también en lo que es el buffer del pH del cuerpo. Y obviamente los dos tienen un rol, y se lo deja al último, estructural, ¿no es cierto? Ya, de la hidroxiapatita. Bien. Recorra rapidito, a ver, que el calcio, uno tiene a veces la idea, ¿no? Como población general, digamos, de que el calcio está acá en el hueso y está fijo ahí. No, mentira. Hay un intercambio permanente del calcio, ¿de acuerdo? Incluyendo el de huesito, miren, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Lo que produce la resorción diariamente, ¿no? Libera 500 miligramos de calcio, ¿no? ¿No es cierto? Y de lo que uno ingiere más o menos, un gramo, ¿no? Sería al día de calcio, ¿no es cierto? 350 se logran absorber, los otros se pierden. Pero ojo, ojo, también por acá se pierde calcio, ¿verdad? Y al final, ¿no? Entre suma y resta salen 900, ingresa 1000 y salen 900 de calcio, ¿no es cierto? Entre suma y resta. Y no olvidarse el riñón, el papel que juega el riñón en cuanto a lo que es la eliminación también de lo que es el calcio y también el fósforo, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto? El calcio y el fósforo, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos tenemos entonces tres órganos fijados, ¿no? Para tener en cuenta hasta ahorita, ¿no es cierto? Más cerca hay más órganos involucrados, ¿no es cierto? Tenemos intestino, riñón y hueso en lo que es la homeostasis, ¿no es cierto? No, recordar que el 50% del calcio en la sangre está en forma de plasma, en forma ionizada, ¿no? Y el 40% está unido, bien sea albúmina o globulinas, y un pequeño porcentaje, un 10%, ¿no es cierto? Que también se encuentra unido a otras sales, ¿no es cierto? ¿No? Este se llama la parte no difusible, ¿no es cierto? Porque está unida a proteínas, ¿no es cierto? Y la ionizada y este complejo es una parte no difusible. ¿De acuerdo? Yo quiero hacerles recordar el sistema, ¿no? Aquí estamos viendo el intestino, el riñón, el huesito, obviamente nos faltó mencionar, acá está ya, ¿no? La paratiroides, y le van a ver, ¿no? Por la vitamina D, cómo interviene la piel, ya saben ustedes la conversión, ¿no es cierto? De la vitamina D, ¿no es cierto? De la piel, no olvidarse que tiene que pasar por el hígado para un segundo momento, ¿no es cierto? Pasar, digamos, digamos, a formar la 25-hidroxi, ¿no? Aún este no es, digamos, la vitamina D, la que cumple, la activada todavía no, ¿no es cierto? Porque viene la segunda fase de acá, ¿no es cierto? Que la hace en el riñón, ¿no? En el riñón, ¿no? Polidrosilasa renal, sí, el 25-hidroxi pasa a 1,25-dihidroxi, que esa sí es la forma activa de vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces interviene también todos esos organismos, todos esos órganos, no se olviden. Si nuestro hígado está enfermo, pues ahí hay un problema, ¿no es cierto? Por eso que muchos pacientes con cirrosis hepática también nos hacen a la larga también problemas a nivel óseo, ¿no? Por este asunto, ¿no es cierto? De poder ellos no tener acá, digamos, la primera parte, ¿no es cierto? Ok, bien, entonces, visto hasta ese momento, ¿qué tenemos? Homeostasis, ¿no? Homeostasis tenemos mineral ósea y en donde de verdad el calcio y el fósforo juegan el papel más importante, ¿no es cierto? Y sobre todo la relación que hay o el producto que hay entre ambos, ¿de acuerdo? Que hay entre ambos, ¿no? La relación que hay, el producto que hay entre ambos. Esto es muy, muy importante, sobre todo y lo toman los nefrólogos, los cardiólogos. No lo ven con mucha atención este asunto, ¿no es cierto? En el paciente, sobre todo renal, ¿no es cierto? Porque la alteración de esta relación que hay puede producir daño al paciente renal, ¿correcto? ¿No es cierto? Precipitación de calcio, ¿no? Calcifilaxis, llaman, ¿no es cierto? En diversos órganos, ¿no es cierto? Inclusive en la misma vasculatura, ¿de acuerdo?
se llena digamos, de sustancias que contenido, que precipita calcio y fósforo y que pueden causar grandes problemas, ¿no es cierto? Tanto a nivel isquémico, obstructivo y también funcional. Se ha relacionado mucho esta relación con mortalidad en el paciente con enfermedad renal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, si por ejemplo el paciente tiene el calcio disminuido, lo otro, que en la paratiroides tiene receptores sensibles al calcio, ¿no? También hay receptores sensibles al calcio en el riñón y en el hueso, ¿de acuerdo? Bien, entonces la unión al calcio, ¿no es cierto? Al unirse aquí, está en baja cantidad, al unirse aquí a este receptor, lo que va a ocasionar el sensor, es como un sensor, ¿no es cierto? Está bajo el calcio, entonces se libera la hormona paratiroidea, ¿no es cierto? Y que lo que hace, entre otras cosas, es ayuda a convertir también, ¿no? Estimular la conversión de la vitamina D, ¿no? A la forma activa, ¿no es cierto? Para que trabaje en el intestino, ¿de acuerdo? En el intestino. PTH no trabaja directamente en el intestino, ¿no? Lo hace a través de la vitamina D, ¿de acuerdo? Ok, pero lo que sí hace PTH es, al notar de que hay una hipocalcemia, ¿no? También trabaja sobre, digamos, receptores de PTH a nivel renal para que el riñón reabsorba calcio, ¿verdad? Eso es un recordar, ¿ya? ¿No es cierto? Y otro mecanismo también es que PTH le dice, digamos, a nivel óseo, a nivel del sistema de osteoclastos, ¿no? Para lo que es la resorción ósea y la liberación de calcio, ¿de acuerdo? De la liberación de calcio. De esa manera, pues logra nivelar, ¿no es cierto? O logra aumentar el calcio, ¿no es cierto? Y viene lo que saben ustedes, la retroalimentación, ¿no? Ok, bien, bien, ¿no? También tenemos que hablar de receptores, es importante los receptores hoy en día. También la vitamina D también tiene también sus receptores, sí, ¿no es cierto? A diverso nivel, ok. Bien, entonces hasta acá tenemos órganos ya descritos. Tenemos PTH, tenemos calcio, el fósforo, sí, el fósforo, vean, el fósforo no trabaja directamente con PTH, ¿de acuerdo? El fósforo es algo muy interesante que hace pocos años se ha descubierto más, ¿no es cierto? Antes, ¿cómo se llama? Hablábamos de lo que es PTH, vitamina D y calcitonina, ¿no? Hoy en día como que la calcitonina ha sido relegada porque parece que cumple una función secundaria, lo que antes pensábamos que era una función primaria, pero parece que es una función secundaria reactiva, digamos, ¿no? A lo que sucede si sube o baja el calcio, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, pero no de liderazgo, ¿no? Pero hay otra sustancia, ¿no es cierto?, que es el factor de crecimiento de fibroblasto 23. Así se llama, ¿no? Que se encuentra en el huesito, sobre todo en los osteocitos, osteoblastos también, ¿de acuerdo? Y esta sustancia tiene que ver, sí, con el fósforo, ¿no es cierto? Esta sustancia tiene que ver con el fósforo. Es decir, que hay otra laminita más por ahí que vamos a buscarlo con lo que es la eliminación del fósforo por el riñón, dentro de otras cosas, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver más con el fósforo. Bien, ok. Y seguramente por ahí alguien habrá ido lo de esta sustancia, ¿no? El cloto, que tiene que mucho se hizo propaganda, ¿no? Para lo que es la sustancia de la fórmula, ¿cómo se llama? De la juventud, ¿no es cierto? ¿No? Esta sustancia que en realidad acompaña, es cierto, al FGF. Para que, como un correceptor, para casi todas sus acciones.
trabajan, es su compañero, digamos, trabajan prácticamente juntos, ¿no? Este cloto sí es producido a nivel de riñoncito y también en la misma paratiroides, ¿correcto? Sí. Entonces, bien, más o menos esa es por ahí la primera parte que me demoró un poquito. Ya. Esto ya lo hemos contado, ¿verdad? Ya en detalle, ¿no? Del borón. Y la parte del fósforo, ¿no? Aquí trabaja con el PTH, ¿no? El receptor, ¿no? Acá no, ¿de acuerdo? Y es acá donde ingresa este factor de este fibroblasto, ¿de acuerdo? El factor de fibroblasto, ¿cierto? Que está acá en mejor detalle. Miren, también interactúa el factor de crecimiento de fibroblasto 23, interactúa, ¿no es cierto?, con la PTH y con la vitamina D, ¿de acuerdo? De manera negativa, ¿no? Con una manera de retroalimentación negativa, ¿no? Mientras que al revés, no, al revés es positivo, ¿no? La D estimula la liberación y la PTH estimula la liberación de esta sustancia, ¿no es cierto? ¿No? Que lo que, para el caso de nosotros, lo que hace es actúa sobre a nivel de riñón para la excreción de fósforo, ¿de acuerdo? La excreción de fósforo, ¿de acuerdo? No sobre un transportador también que hay ahí, ¿no? Miren la importancia de los receptores, ¿no? Los transportadores hoy en día, ¿no es cierto? Que juega un papel importante, bloquea a este transportador, ¿no es cierto? Que también miren, así como el GLT2, ¿no? También es en base a sodio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, que es el NPT2A, o también le llaman en Na, sodio fosfato tipo 1 y tipo 2, ¿no? Receptores, transportadores, ¿de acuerdo? Bueno, bloquea para que pueda salir el fósforo, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos el trigo, ¿no es cierto? No, el trigo, sí. Ok, antes se pensaba, insisto, que era la calcitonina, ¿no? Como el tercer elemento, no, hoy en día se considera esta sustancia de suma importancia también. ¿De suma importancia para qué será? Sí, tiene que ver con los problemas renales, con la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? En esta enfermedad también hay cambios a nivel de metabolismo óseo y mineral, miren ustedes, cambios, ¿de acuerdo? También, ¿y quién tiene que ver en esto? Justamente FGF23, ¿de acuerdo? Tiene que ver, ¿de acuerdo? Se sabía antes el problema del PTH aumentado, ¿no? Lo que se llama el hiperparatiroidismo secundario en la enfermedad renal, ¿no es cierto? Y que decía, ah, esto es lo que produce el problema del hueso, ¿no es cierto? Lo que antes llamamos la osteodistrofia renal, lo llamamos en mis tiempos. Hoy en día prefieren llamarlo, porque es una enfermedad mucho más compleja, así, alteraciones en el metabolismo óseo y mineral asociadas a la enfermedad renal crónica. Así le llaman ya internacionalmente, ¿de acuerdo? Bueno, el asunto que este problema es un problema serio también en el paciente renal, los cambios que se producen a este nivel, ¿de acuerdo? Y porque estos cambios también pueden alterar nuevamente, insisto, la relación entre calcio y fósforo, ¿no es cierto? Y eso producir, se relaciona también con complicaciones y mortalidad. Entonces, la idea es que también el balance, la homeostasis, como nuevamente hablo, ¿correcto? Entonces, aquí parece que surge el problema, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esta sustancia logra compensar esta relación, pero ¿en base a qué? Al huesito, pues el huesito es el que pierde, ¿no es cierto? Para que en la sangre se pueda cumplir esta relación, ¿no es cierto? Saca del huesito el calcio y el fósforo que se requieren, ¿de acuerdo? Esta sustancia estimula la PTH, como hemos visto, ¿no es cierto? Y también disminuye la vitamina D, el calcitriol es la vitamina D activa, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para la enfermedad renal? El metabolismo renal óseo en el paciente
Con enfermedad renal. Ah, bueno, lo que nosotros habitualmente hacemos jóvenes en estos casos es desde lo más, desde primero, lo que hacemos es tratamos de que, como hay hiperfosfatemia, ¿no? Esto está aumentado en el paciente renal, entonces inhibimos la absorción de fosfato, entonces le damos sustancias, ¿no es cierto?, que la antes que inhiben la absorción de fosfato. Dos, como hay el asunto del calcio bajo, le damos calcio al paciente, ¿no es cierto? Actuamos así, ¿no? Actuamos hasta ahora así, ¿no es cierto? Como bomberos, ¿no? Practicando, ¿no es cierto? O ya y en los casos ya más mayores, ya de mayor problema, pues el uso de ¿cómo se llama?, de antagonistas de la PTH, ¿de acuerdo? Lo digo esto para que vean, porque son fármacos, estamos y son fármacos que tenemos que recordar en esta parte de la sesión. Sí, esta es una lámina compleja que también de verdad puede confundir, pero ¿cuál es la idea en prestarle que aquí de un todo? Lo que está en amarillito son los fármacos diversos que hay que tienen que ver con todo el sistema de metabolismo óseo, ¿de acuerdo? Yo me detendré al final un poquito más, quizás en esta parte de osteoporosis, pero permítame, por favor, porque es todo fármacos y metabolismo óseo, son bastante fármacos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en lo anterior, cuando hay problema óseo, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos nosotros? Le damos calcio, pero le damos ya calcio activado, porque no le podemos dar este calcio, el calcio, ¿no es cierto?, común. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este calcio común entrará acá, el hígadito se encargará de su primer metabolismo, pero ya acá ya no jala porque ya el riñón no puede transformar, ¿no es cierto?, a vitamina activa. Entonces tenemos que darle de frente vitamina activa al paciente, ¿de acuerdo? Entonces calcitriol es lo que le damos al paciente, ¿de acuerdo?, como tal, ya la vitamina D activa, ¿no es cierto? Okay. Hoy en día también han salido los llamados análogos de la vitamina D, ¿de acuerdo?, del receptor de la vitamina D, ¿de acuerdo?, que tendrían una mejor accionar. Esto es una ventaja, digamos, no una ventaja así firme, ¿no es cierto?, pero puede ayudar en casos en que el paciente no responda al calcitriol, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ahí está la lista, ahí está. Entonces es un grupo que ya yo lo menciono, ya no lo voy a hablar más, ¿de acuerdo? Porque ya no acabaríamos. Otro grupo, como hay un problema, han visto ustedes en la enfermedad renal crónica, de lo que es el hiperparatiroidismo secundario, pues entonces habrá que bloquear, inhibir el PTH. Y como dije antes, el calcio pues es un estimulante, ¿no? ¿No es cierto? La hipocalcemia, ¿no es cierto? Entonces cierro este receptor, ¿no es cierto? Eso lo hago ¿con qué? Con este otro grupo de medicamentos que se llama los calcimiméticos, ¿de acuerdo? Y ya está el nombre de la sustancia. Entonces, en los casos ya en donde no mejore el problema óseo de los pacientes renales, también puedo usar este medicamento, ¿correcto? Este grupo de medicamentos, ¿de acuerdo? Miren cómo la fisiopatología nuevamente nos ayuda a entender un poco mejor todo esto que es complejo en realidad, pero bueno, en fin, ¿de acuerdo? Bien, bien, bien. Claro, hay otro grupo de pacientes con problemas de metabolismo óseo que lo que tienen es deficiencia de vitamina D, pues, ¿no es cierto? No se exponen al sol, qué sé yo, ¿no es cierto? O tienen de repente problemas ya de mala absorción, ¿no es cierto? Pero en lo que no hay mala absorción, ok, simplemente se le podría otorgar vitamina D, no necesito dar el calcitriol, sino que el hígado trabaje, pues, ¿no? Entonces le doy, ¿no?, como medicamento, le puedo dar erocalciferol, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y hay otros más ahí derivados. Un ratito más le voy a mencionar también nada más, ¿de acuerdo? Bien, ese es un caso de deficiencia de vitamina D, otra enfermedad, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a tener, por ejemplo, los problemas de hipercalcemia. Hipercalcemia, ¿qué hacemos? El paciente, sobre todo con cáncer, ¿no?, con cáncer metastásico a hueso, ¿no es cierto?, que libera gran cantidad de calcio, ¿no es cierto? Ok, podemos, también producen a veces una sustancia parecida al PTH, los pacientes con cáncer. Entonces, y la hipercalcemia puede ser mortal.
Entonces, ¿qué hacemos? Ah, a esos pacientes le ayudamos con furosemida que actúa a nivel ¿no es cierto? A nivel de ACGL, ¿no? Para que pueda, digamos, eliminar este calcio a través de esa relación entre el sodio y el calcio. Igualito, le podemos ofrecer también cloruro de sodio, como, ¿no es cierto?, en infusión. El paciente está deshidratado, además de, y el sodio que contiene el cloruro de sodio también ayuda a que ese sodio lo utilice para poder intercambiar con el calcio y de esa manera puede eliminar el calcio, ¿no? Eso es lo que hacemos en el paciente, por ejemplo, con hipercalcemia maligna, ¿de acuerdo? Y si ya no mejora con eso, muchas veces con eso es suficiente. Buena hidratación con cloruro de sodio, con sulforosemida. Y si no mejora en ese grupo de pacientes con cáncer, por ejemplo, ya damos una sustancia que vamos a hablar un ratito más, que son los bisfosfonatos, que se utiliza para la osteoporosis. También se le puede dar en dosis altas en ese paciente con cáncer que hace hipercalcemia, ¿no es cierto? Por metástasis óseo, un problema también grave, un problema de urgencia que vemos en los pacientes, digamos, que van a la emergencia, que están hospitalizados en los pisos, ¿correcto? Más o menos que tengan la idea. Y entonces ya creo que con eso a grandes rasgos me permite ya quedarme con esta parte, ¿no? Que es de lo que es la osteoporosis, ¿correcto? Y lo que vamos a detallar un poquito, hay unas láminas más adelante, pero les contaré, ¿no es cierto? Y aquí entra un problema, digamos, ¿qué es lo que clásicamente se usaba? Ustedes ya han revisado los estrógenos, cuando hemos revisado anticonceptivos, y ustedes me han hablado de los estrógenos, ¿no es cierto? Y también que cumple un papel de protección, ¿no es cierto? Y que en la menopausia, pues por el problema del hipogonadismo ya pierde ese papel de protección. Claro que sí, ¿no es cierto? Son los llamados medicamentos antiresortivos, o sea, actúan a nivel del osteoclasto, ¿no es cierto? Y a nivel del osteoclasto para que no se coman el huesito, pues, ¿no es cierto? Ok, a ese nivel también, miren, ¿no? La calcitonina también es un antiresortivo a ese nivel. Antes lo utilizamos para osteoporosis, ¿de acuerdo? Hoy en día ya casi no se utiliza para osteoporosis, ¿no? Porque su acción es breve. Claro, la de salmón ofrece un tiempo mayor, pero hay una forma inhalatoria también, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero no es una, a la larga, digamos, su eficacia no es tan, es leve, digamos, no es óptima, ¿de acuerdo? Y por eso que ya prácticamente se ha dejado como tercera línea, cuarta, quinta línea, ya la cuarta línea de repente, ¿de acuerdo? No se utiliza ya de primer, antes se utilizaba y lo utilizábamos, el doctor debe acordarse cómo lo utilizábamos para nuestros pacientes, ¿no es cierto? Dentro del grupo también está, ¿se acuerdan ustedes del raloxifeno, verdad? ¿No es cierto? Esta sustancia, ¿no es cierto? Emulador del estrógeno, receptor de estrógeno, ¿no es cierto? Que también tiene una actividad antineoplásica, ¿no es cierto? Que tiene la ventaja de, sobre el estrógeno, ¿no es cierto? El riesgo del cáncer. En cambio, más bien tendría también una cuestión preventiva, ¿no? También puede cumplir un trabajo aquí también antiresortivo, ¿de acuerdo? Pero también no es un trabajo, vamos a hacer un trabajo, digamos, muy óptimo, ¿no es cierto? Puede cumplir, digamos, sobre todo a nivel en vértebras puede cumplir, pero en fémur, que es lo que más que queremos, no cumple, ¿de acuerdo? No cumple. Y los bisfosfonatos, que es lo que sí se utiliza mayormente, es lo que se utiliza para la osteoporosis, ¿de acuerdo? Insisto, también se está utilizando en dosis altas, en dosis intravenosas, ¿no? Un tipo de bisfosfonato especial, unos tipos especiales que lo vamos a detallar un poquito en cáncer, cuando hay hipercalcemia también se utiliza, ¿de acuerdo? Pero ha habido un avance un poquito en los últimos años con lo que es la parte de los, de la terapia biológica, ¿de acuerdo? Se ha visto que hay una citoquina que es el RAN, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no es cierto? Que hace que el osteocito, ¿eh? Le estimula el osteoclasto para que trabaje más, y eso lo hace a través de esta citoquina. Entonces, hay hoy en día sustancias que bloquean a esta citoquina, el RAN, a este ligando que tiene el osteocito, ¿no es cierto?
para esa manera inhibir al electroclasto y que no se coma el huesito, ¿de acuerdo? Okay. Hay otras formas también aquí nuevas, ¿no es cierto? También que es a base de terapia para tiroides también, ¿no? Son los análogos de la hormona paratiroidea también. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Y otra sustancia que es la esclerostina, ¿de acuerdo? Ok, que habitualmente también activa, digamos, lo que es el osteoclasto para la resorción ósea. También han salido inhibidores biológicos también, que actúan sobre todo sobre esta vía que vamos también a hablar un ratito más adelante, pero los quiero más o menos ubicar dentro del panorama, ¿de acuerdo? General. Bien, bien. Tenemos hipocalcemia, hipercalcemia, ya esto ya lo vimos digamos, ¿no es cierto? Y lo que ocurre en hipo y hipercalcemia, ¿verdad? Ya. La calcitonina, ya les dije, ya perdió un poquito, digamos, el nivel que tenía, pero aún sigue pues vigente de todas maneras, pero ya el nivel, ¿no? Y como terapia también, ya perdió ese nivel, ¿no es cierto? En general, en resumen, revisen acá, inhibe la resorción ósea, ¿no es cierto? Y se utiliza y de repente sí, aún en lo que se llama la enfermedad de Paget, ¿de acuerdo? De hueso, ahí aún se sigue utilizando, ¿de acuerdo? Ya para osteoporosis, primero se usaba subcutánea, luego se usaba por vía nasal, pero por su defecto débil, digamos, se ha dejado de usar o se utiliza ya en, digamos, en la cuarta, quinta, quizás digamos, nivel, ¿de acuerdo? Aquí pueden revisar ustedes, es el Golan, ¿no? Pueden revisar con calma, ¿no? Estas, ¿no? Hoy en día el PTH, vitamina D, la FGF23, ha pasado a ser, digamos, el grupo principal, ¿no es cierto? La calcitonina ha sido relegada. Los corticoides, bien, como no, los corticoides también, como están dentro del grupo, no se olviden de fármacos que pueden ocasionar más bien osteoporosis. Aquí están los mecanismos, ¿no es cierto? Disminuye la absorción intestinal de calcio, ¿no es cierto? También lo que hace es incrementa, ¿no es cierto?, la muerte de los osteoblastos y osteocitos, miren ustedes acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿No? A veces dosis de 5 miligramos de prednisona puede ocasionar esto, miren, ¿no? No dosis bajas en realidad, ¿no? Dosis mínimas, ¿ok? Y los esteroides gonadales, ¿no es cierto?, que son los protectores, ¿no es cierto?, ¿no?, como es que ayudan, ¿no?, disminuir la actividad de osteoclastos, ¿no?, y cuando ya viene la menopausia, hay un problema, ¿no?, que vamos a ver un ratito más, ¿de acuerdo? Algo, vitamina D, ya esta parte, ya no hemos hablado de la homeostasis de la vitamina D, revísenlo con más calma, ¿no?, y ya les he mencionado, pero también, interesante, tiene otras funciones inmunomoduladoras que ustedes seguramente lo han escuchado mucho ahora con el COVID, ¿verdad? Tiene también un efecto antitumoral, ¿no? Y también a nivel cardiovascular, ¿no es cierto? A nivel de renina, ¿de acuerdo? Pero aún esto no ha sido, pues, que tenga una, como dice científica, de importancia, aún no se logra, no se ha visto, ¿de acuerdo? No hay cosas así con evidencia, ¿de acuerdo? Bien, ¿no? Las causas de deficiencia de vitamina D, pues, es la exposición al sol y una serie de enfermedades y dolencias que están también aquí escritas. No nos olvidemos de los problemas de mala absorción también, ¿no es cierto? A nivel intestinal, ¿no es cierto? La vitamina D, acuérdense, necesita de la grasa, las sales biliares, ¿no es cierto?, para su absorción. Entonces, mala absorción también es causa de vitamina D, y todo el problema que conlleva, ¿no es cierto?, a la larga de la descalcificación, el déficit de vitamina D también, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto, pues, habitualmente se puede reponer desde, ¿no?, ya lo hemos explicado con medicamentos de vitamina D vía oral, ¿ok? Y para tal caso, lo que se estila hacer es dosaje de lo que es la forma 25 de la vitamina del calcidiol, creo que se llama, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y son los niveles séricos los que definen el problema, ¿de acuerdo? Hay la duda, hay siempre la duda en que si será menos de 20 nanogramos o será menos de 30 nanogramos, ¿de acuerdo? A los diversas
Miren, hay, ¿no? Hay también, no se ponen todos de acuerdo, todas estas son, digamos, instituciones científicas, ¿no es cierto? La que se tiene mayor, digamos, digamos, la que más se confía, por decirlo así, es, ¿no? Es lo que es la Academia Nacional de Medicina, ¿verdad? En donde estima que es suficiente si el paciente tiene 20, está bien. 20 o más no hay problema, ¿no es cierto? Pero las otras instituciones no dicen 20, 20 es insuficiente, hay que darle tratamiento. ¿De acuerdo? Ahí todavía existe quizás un dilema, un problema quizás en cuanto al umbral para catalogar, hay que dar o no hay que dar vitamina D, ¿de acuerdo? La cosa es que ya con 50 o más de 30 nadie discute que no necesita el paciente vitamina D. Bien, estas son las diversas formas de vitamina D, rapidito ya voy yendo, ¿de acuerdo? Estas son las formas no activas, ¿no es cierto? Que habitualmente son las que se dan, ¿no es cierto? Y el calcitriol viable es la forma activa, pues, ¿no es cierto? Ese más se utiliza no solo en el paciente renal, ¿de acuerdo? Ya ni la forma activa, también se podría utilizar en casos de pacientes con problemas hepáticos, pero el clásico es en los renales. El calcitriol es el que sale del hígado, ¿no es cierto? Eso sí se puede usar en pacientes también cirróticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque ya la primera estación, ¿no? Enzimática que se da en el hígado, ¿correcto? Bien. Las ventajas de ese quizás sea su vida media larga que tiene, ¿de acuerdo? Este producto. Bien. Lo que sí también, otras las cosas que no se ponen de acuerdo a nivel mundial es de mucha discusión son los llamados ¿cómo le llaman? Dosis, megadosis, ¿no? Megadosis o dosis diaria, ¿no es cierto? Dosis diaria, ¿no? Algunos dicen, no, dosis, megadosis y se puede dar a la semana, ¿no es cierto? Y facilita eso. Pero muchos, un gran grupo, son discretos y prefieren la dosis diaria nomás, ¿no es cierto? Que ubican más o menos entre 600, 800 unidades al día, ¿no es cierto? De vitamina D en esos pacientes que tienen déficit, ¿correcto? Que tienen déficit de vitamina D. Hay que demostrarlo, porque si no, si no tiene pleno producto, no le vamos a dar a eso, quede bien claro. Y en los niños también se podría dar en gotas, ¿correcto? En 2.400 unidades internacionales, ¿no es cierto? También, pues igual, no se ponen de acuerdo si será 600 o 800 unidades, ¿no es cierto? Lo que sí están de acuerdo es que 800 sí en los pacientes mayores de 70 años, ¿correcto? Avanzamos rápidamente. Entonces, ya hablamos de la hipercalcemia, el cáncer, ¿no? Ya el tratamiento en las formas agudas, ¿no? Y también el uso en los casos de neoplasia de los bifosfonatos, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el hiperparatiroidismo primario también es otra causa de hipercalcemia, ¿no es cierto? Claro, podemos ayudar al paciente hidratación, furosemida, ¿no es cierto? Pero básicamente este paciente, pues la causa es esa adenoma hiperparatiroides, hay que operarlo, pues, ¿no es cierto? Esa es la solución, no se olviden, ¿de acuerdo? Hay otras causas también, ¿no? La tuberculosis, la sarcoidosis también puede causar hipercalcemia, ¿no es cierto? Pero el gran grupo que vemos nosotros y que damos un tratamiento de urgencia es el grupo de cáncer, el grupo de cáncer, ¿de acuerdo? Y en el grupo de hipocalcemia, ya, pues, déficit de vitamina D podría dársele. Hay causas secundarias como la pancreatitis, ¿no es cierto? En donde, pues, lo que pasa es que la pancreatitis es un problema reactivo porque es la precipitación que se forma con el fosfato, entonces disminuye, es secundario, ¿de acuerdo? Y es que hay que hacer en general en hipocalcemia, pues, salvo el caso de la déficit de vitamina D, la vitamina D en otros casos se podría dar calcio, pues, ¿no es cierto? De mala absorción, pues podría ser pacientes malnutridos también, ¿no? Por falta de ingresos también podría ocurrir este detalle. Bien, ¿no es cierto? Entonces, enfermedad renal, ya alguito hemos hablado, deficiencia de vitamina D, ya hemos hablado alguito. Son todas las causas mayores que hay, pero en verdecito están las principales, la hiperparatiroidismo primario, que hay que operarlo, pues. Y nos quedamos un poquito con el asunto del estrógeno, ¿no? La osteoporosis. Bien sea la osteoporosis por deficiencia de estrógeno,
o sea, la posmenopáusica o la osteoporosis senil, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que ya por efectos en sí de la edad, ¿de acuerdo? Un momentito más lo vamos a explicar eso rapidito, ¿de acuerdo? Factores que hay asociados a la edad, el hipogonadismo, ¿no es cierto? Factores obviamente genéticos también, ¿no es cierto? Pero no olvidarse que lo que se quiere finalmente es que no tenga fracturas en la persona, ¿no es cierto? Y para que haya fracturas, y sobre todo fracturas, la más importante del fémur, tiene que haber caída, pues, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces siempre se ha dicho, ah, bueno, pues podrá el paciente tener el mayor o menor grado de osteoporosis, ¿no es cierto? Pero si nunca se cae, no, difícilmente una fractura de cadera, ¿no? Tendrá, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Es una cosa relativa. Entonces, hay muchos pacientes que son tratados para la osteoporosis, mejora la densidad ósea, ¿no? Son de edad, una caída, igualito, ¿no? Igualito se fractura, pues también, ¿no es cierto? Ahí sí, la caída ese fuerte lo va a ocasionar, ¿no es cierto? Lo que sí, la diferencia sí quizás sea a nivel vertebral, ¿no es cierto? A nivel vertebral, lo que se llaman las microfracturas, pasan desapercibidos, ¿no es cierto? Son digamos, lo que comúnmente llaman, entre comillas, la joroba de la viuda, ¿no es cierto? Se ponen jorobaditos, ¿no? Y con el tiempo, ¿no es cierto? Bajan de talla, etcétera, ¿no? Es típico de la osteoporosis senil, ¿de acuerdo? A nivel vertebral. Bueno, osteoporosis, algunos detallitos que lo revisan ustedes acá, por favor, y el diagnóstico que lo hacemos básicamente con lo que es la densitometría ósea. La densitometría ósea, ¿no es cierto? Los niveles de menos de 2 puntos, pero más de 2.5 de diversión estándar, ¿no? Y ahí las gráficas, ¿no es cierto? Están por debajo de esta línea, ¿no es cierto? Todo lo que está por acá, acá está esta persona, ¿verdad? ¿No es cierto? Está en osteopenia, ¿no? En rojito sería ya menos de 2.5, más de 2 puntos, más de menos 2.5, ¿no? Entonces ahí estaríamos ya en osteoporosis, ¿no? Recordar, ¿no es cierto? Que el huesito, ya hemos dicho, es todo un recambio. Es lo que se llama la remodelación ósea, ¿no es cierto? Toda la vida, ¿no es cierto? Pero ya a partir de los 30 años ya viene, ya comienzan los problemas a esa edad, ¿no es cierto? En donde la resorción le gana a la remodelación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Más fácil puede destruir que construir, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pues ahí empieza. Entonces ya, digamos, ese balance negativo, ¿no es cierto?, que favorece a la resorción, es lo que se llama, pues, la osteoporosis senil, ¿no es cierto? Diferente a la osteoporosis que ocurre, digamos, posmenopáusica, que tiene que ver con los estrógenos, ¿correcto? Doctor, anda, se pueden dar casi también, pues, pero recordar que hay, ¿no?, que antes, después de los 70 años, ya el de la osteoporosis senil, y que ocurre mayormente en cadera. En cambio, la osteoporosis posmenopáusica es más típico de vértebra. Vamos a ver una gráfica un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Pero recordar que no todo es problema de minerales, sino también hay pérdida de la arquitectura. Esto es lo normal. Se dice que se pierde la interconectividad, ¿no? Ya no hay conexión, ¿no es cierto?, entre hueso compacto y hueso trabecular, ¿no es cierto? O sea, ese es también el otro problema. No es solamente calcio o por el problema, sino también es que ya se pierde la microarquitectura, ¿no?, que forma parte de lo que llaman la calidad del hueso, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Aquí están los dibujos, la microfotografía, etcétera, para que vean, ¿no es cierto? Este es un normal y este ya el huesito, pues, con problemas. Bien. Y aquí está, ¿no es cierto?, posmenopáusica y la senil, la diferencia, la edad, ¿no? Es más de 75 años, de 51, ¿no?, a 75 años, ¿no es cierto? Siempre, siempre mujeres, ¿no es cierto? La posmenopáusica es mayormente trabecular, es decir, y sobre todo en ¿cómo se llama?, donde más trabéculas, en la vértebra, ¿no es cierto? Y este más rápido, este más lento, dice, la verdad. Estas son las gráficas, ¿no es cierto?, de la edad de acá, y vean ustedes que en azul, ¿verdad?, está la fractura vertebral, que ocurre mayormente en las personas menores de 50, ¿no? Menores de 70 años, perdón. En cambio, las fracturas de tipo
que cadera, que son la más graves, ¿no? Los que postran al paciente, los que tienen más relación con mortalidad, vienen tardíamente, esa es la osteoporosis senil de tipo 2, ¿de acuerdo? Tipo 2, ¿de acuerdo? Es un problema de salud pública. Lo vemos, siempre hay pacientes, tenemos pacientes hospitalizados con fractura de cadera, ¿no? Y son pacientes que se complican, ¿no? Se complican y complican, a veces sin comorbilidad inclusive, ¿de acuerdo? Acá hay unos datitos interesantes, ¿no es cierto? Les he puesto, por ejemplo, que el 50% de los pacientes que tienen fractura a la larga te dan problemas de movilidad a largo plazo. He puesto acá también que, por ejemplo, la mayoría de muertes ocurre en los 3 a 6 primeros meses después de una fractura de cadera, ¿no? Tener una fractura de cadera significa baja mucho la calidad de vida del paciente, ¿de acuerdo? Es por eso que vienen las medidas preventivas, ¿de acuerdo? Con los medicamentos, con los mismos conatos, pero hay que saber también utilizarlo, no hay que tampoco exagerar, ¿no es cierto? No hay que exagerar. Las causas secundarias de osteoporosis, ¿no es cierto? Y dentro de ellas, ¿no? Está la diabetes y está también, digamos, medicamentos, no se olviden también, ¿no? Porque como estamos en farmacología, tenemos que hablar también más de medicamentos, ¿verdad? Y vean la lista, están también no se salvan por los EGTL2, ¿no? Que hace un momento dije, y las tiazilodidionas tampoco, no se salvan. Están ahí, pues, están ahí también, junto con los corticoides y otro grupo, ¿correcto? Los glucocorticoides, justamente, ¿no? Y la osteoporosis que produce por diferentes mecanismos, tanto a nivel de osteoblastos, ¿no? Los que forman, y también a los que se comen el huesito, los osteoclastos, ¿no es cierto? A ese nivel también hay alteraciones que tienen que ver con la pérdida ósea, ¿correcto? ¿Correcto? También a nivel secundariamente también lo hacen por disminución de PTH, indirectamente también ocasiona todo esto. Y un factor importantísimo que es la miopatía esteroidea, ¿no es cierto? Sobre todo con dosis altas y por tiempo prolongado, también pues el tema de caídas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber caídas, ¿no es cierto? Y el tema de osteoporosis ya pues... ahí sí, fractura. Recordar, hasta acá estábamos, ¿verdad? Este es lo que usábamos, bifosfonatos, antes usábamos fercitonina, ¿no es cierto? Hasta este anticuerpo monoclonal, ¿no? El de denosumab, que actúa sobre esta citocina, ¿no? Que es un de la familia del factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Y estrógeno mismo, raloxifeno mismo, pero tiene, como ven en esta curva, solamente un nivel de ayuda, digámoslo así, a través del tiempo. En la curva de abajo es cómo es la densidad ósea en el paciente que sin tratamiento a través de los años. Va bajando. En cambio, en el paciente que recibe estos medicamentos llega a un límite. Llega a un límite. Por eso se dice también, ¿no es cierto?, de que el bifosfonato también pues, son 5 años y ahí hay que hacer un stop. ¿De acuerdo? Porque se sigue acumulando bifosfonato, que se queda en el cuerpo el bifosfonato, se va eliminando poco a poco, pero hay que hacer un stop porque no tiene sentido continuar. En cambio, estos nuevos que han aparecido, pues sí tienen, digamos, un techo mayor, ¿de acuerdo? Tienen, digamos, mayor eficacia en cuanto a lo que es la renovación, ¿no es cierto? O sea, lo de la densidad ósea, ¿de acuerdo? Ese grupo, esos medicamentos caros, pues también, ¿no? Son los análogos del PTH, ¿de acuerdo? Y están estos medicamentos que, ¿no? Como la teriparatida, la avaloparatida, ¿de acuerdo? Que son llamados los que promueven la formación ósea. Porque esto, lo de hace un ratito, solamente trabajan en la resorción ósea, ¿no es cierto? Evitan la resorción ósea, ¿de acuerdo? Que se coma el huesito, digamos, el osteoclasto, ¿no es cierto? Pero viene la parte, pero también anda flojo la parte de formación, pues, ¿no es cierto? Por eso es que también tienen este límite. En cambio, eso acá sí estimulan en realidad lo que es la formación, ¿de acuerdo? El hueso, ¿no? Lo que antiesclerostina también, pero no están libres de problemas, ¿ah? Tienen también algunos problemitas estos medicamentos, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que más o menos es el panorama, ¿de acuerdo? Para el uso, tampoco hay que usar el bifosfonato, ¿no es cierto? Entonces solamente hay que darlo en los pacientes que tienen alto riesgo, ¿de acuerdo? Alto riesgo, vamos a un cuadrito más adelante. El uso de, miren,
basta 5 un poquito más de 5 miligramos al día, ¿no?, de prednisona, donde más de 3 meses ya es factor de riesgo, ya es, o sea, 7.5, ¿no? 7.5, por ejemplo, de ya bajo, es bajo de prednisona, 7.5 más o menos es lo basal, ¿no? Entre comillas, es lo fisiológico, ya causa problemas, ¿no es cierto? ¿Okay? Y también, pues, los fármacos que nuevamente, hidantoína, ¿no?, los antirretrovirales, los, ¿no?, la proteasa, ¿no?, para las, otros para las compulsiones, los inhibidores de aromatasa, ¿no es cierto?, para el tema oncológico, etc., etc. Y uno lo que hace hoy en día para decir hay que dar tratamiento, uno utiliza pues también la parte, digamos, de ¿cómo se llama?, de factores de riesgo, ¿no es cierto? Un aparatito te ayuda pues para eso hoy en día, ¿no es cierto? Colocando algunos datos acá, hoy en día se utiliza este aplicativo de OMS, ¿no? El FRAX se utiliza y en base a lo, si sale nivel alto, ¿no es cierto? En esta tabla, hay tabla de también, ¿cómo se llama? Para cada, para país también han hecho, inclusive para país también han hecho tablas, ¿ah? Ok, porque toma muy en cuenta eso, ¿no? OMS, entonces, hoy en día se utiliza esta tabla para poder decidir, ok, ¿no?, una especie de probabilístico, ¿no?, bajo un algoritmo, ¿no?, un sistema de algoritmo. La máquina, pues, hoy en día hace su chamba, ¿no es cierto? Bien, mucho salvo del calcio y vitamina D, que ahora los pacientes con osteoporosis, solos, no tendrían ninguna ventaja, salvo este estudio que hubo por acá, que parece que trastornó en un momento todo, después ninguno de los otros estudios, metaanálisis, no ha demostrado que calcio más vitamina D en los pacientes que no tienen déficit, ¿no?, no, y que pues toman su calcio a través del alimento, no necesitarían más calcio más vitamina D, ¿de acuerdo? Y si hay dudas, pues mido dos o vitamina D y se acabó, ¿verdad? Eso me ayuda bastante, ¿no es cierto? Digamos, pero hay escuelas que que sí dicen, pues, se puede dar vitamina D, ¿no es cierto?, en estos casos, ¿ok?, pero asociado a bifosfonato, junto con calcio, ¿de acuerdo? Junto con calcio, siempre y cuando uno, al hacer en el interrogatorio, se dé cuenta de que el paciente en realidad en su dieta recibe baja dosis de calcio, ¿de acuerdo? Entonces, calcio y vitamina D podría utilizarse en aquellos casos en donde hay sospecha de déficit, pero asociado a los otros medicamentos que lo vamos a ver en un ratito, ¿de acuerdo? Ahí está, acá está. Esta es la guía última, ¿no es cierto?, en donde mayormente hasta acá usamos bifosfonato asociado a calcio, ¿no? Bifosfonato, ya le dije, ¿no es cierto?, por un tiempo que va de 3 a 5 años, 5 años a las formas orales, 3 años a las formas intravenosas, ¿no es cierto? Pero han aparecido estos nuevos, ¿no es cierto? Este es el anti-rank, que es el de Sumab, ¿no es cierto? Y que hay un gran problema con el Sumab, una gran duda, ¿no es cierto? Porque se ha visto que el paciente que son dosis semestral, pero el paciente que inicia con denosumab, después hay la duda de dejarlo, porque se ha visto que cuando lo deja, digamos, se produce como un efecto rebote. Y hay un grupo de pacientes que hacen más bien fracturas atípicas por suspender el denosumab, ¿de acuerdo? Entonces, como que el que inicia con denosumab va a tener que seguir con denosumab un buen tiempo, ¿de acuerdo? Un buen tiempo. Salvo que a la larga la densitometría ósea revele que ya está en bajo riesgo, ¿no es cierto? Y pudiese ahí suspenderse, pero hoy en día el medicamento relativamente nuevo, hay digamos, ese límite, ese temor de si el que inicia el denosumab, si lo suspende o si no cumple, digamos, podría más bien, aumentar el riesgo de fracturas llamadas así atípicas, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí está lo del tenipatide o valoparatire, son los... lo que actúan son los análogos de la paratiroides, ¿no? Que también están usando, lo están poniendo, miren, en el mismo nivel, ¿no? Son caros, ¿no es cierto? Son caros, pero sí tienen vamos a ver adelante algunos inconvenientes, ¿no? Y este es el otro grupo, ¿no? Que también actúa a nivel de
¿cómo se llama? Del BNT, de esta sustancia que tiene que ver con que inhibe la resorción ósea, ¿no? Vamos a ver un ratito más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, y vienen abajo, ya están como última alternativa, ponen al raloxifeno, ¿no es cierto? Al estrógeno, la tibolona también por acá está, ¿no es cierto? Como parte de ese grupo, ¿no es cierto? Y a la calcitonina también, ¿no es cierto? Y en fin, al final ponen bueno, calcio más vitamina D, si no hay nada, pues te ponen acá, no sé por qué, no hay evidencias, pero ponen aquí calcio más vitamina D, estas revisiones en el último 2020, miren. Bueno, tener en cuenta que no todos los bifosfonatos cumplen. Hay uno de ellos, el evandronato, ¿no es cierto?, que se utiliza intravenosa cada 3 meses, oral, mensual. No cumple, no en prevenir fracturas de cadera, ¿de acuerdo? No cumple, ¿no? Entonces, esto no se podría utilizar, ¿verdad? En cambio, los otros sí, o sea, no, como que no hay digamos, un efecto de clase acá, ¿no? Al parecer, ¿no? El denosumab, ¿no es cierto? Sí, pero el problema, cada 6 meses, correcto, bien, el problema es si lo suspendemos, ¿no? Y es un problema este medicamento en ese sentido. Hay que seguirlo dando como que amarra al paciente por varios años. Okay. El caso de, por ejemplo, de este grupo de acá, ¿no? Del raloxifeno, no ayuda para, o no se sabe para cadera. ¿De acuerdo? Entonces, para vértebra sí, todos para vértebra casi. Todo, casi todos, ¿no es cierto? Y este último ve los análogos de la PTH, ¿no? Hay que aplicarlo uno diario, caro, ayuda para vértebra, pero para cadera no, pues yo quiero para cadera, para los dos, ¿no? Me interesa mucho cadera, okay. Estos son los metaanálisis que hay, ¿no es cierto? Y justamente lo que está acá en el gráfico. Okay, bifosfonatos, okay, hay los antiguos que actúan solamente a nivel de ATP, se metían al osteoclasto, ¿no es cierto? Y se metían a nivel de la adenosín trifosfato, ¿no es cierto? Y ahí bloqueaban la función de los osteoclastos de manera temporal con el grupo nuevo de los llamados nitrogenados, ¿no es cierto? Que actúan a nivel del mevalonato, que es una vía que tiene que ver con ¿se acuerdan del colesterol, de la acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esa vía, aquí pueden revisar ustedes los tipos, ahí hasta ya de tercera generación, ¿no es cierto? Este es el que se utiliza para el cáncer, el zoledronato, pamidronato también, intravenosa, zoledronato intravenosa para el cáncer también, ¿de acuerdo? Por si acaso. Okay. Pero estamos hablando de osteoporosis, ¿no es cierto? Y lo que hace interesante es su mecanismo de acción, ¿no? Que actúa a nivel de esta enzima que tiene que ver con este sistema de mevalonato, ¿de acuerdo? Pero que finalmente lo que hace es bloquea una proteína G pequeña, eso le llaman, bloquean la prenilación. ¿Qué se refiere? Esta proteína G pequeña, este es el huesito, este es el osteoclasto acá, y estas son, forma acá como unas ondas, unos piecitos, ¿ok? Y ahí es donde se come pues al huesito, ¿no es cierto? Okay. En rojito, lo rojito sería el bifosfonato, ¿no es cierto? Que se introduce en el azul sería la vesícula de las enzimas que degradan el huesito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué impide el bifosfonato? Impide que las vesículas se salgan hacia la zona de la membrana para poder las enzimas salir al exterior, ¿no? Y hacer su función, ¿verdad? Entonces, ¿no? Entonces, eso se llama prenilación, o sea, impide que estas vesículas, digamos, que tienen lípidos, se unan a su membrana, ¿no es cierto? Y eso se llama prenilación, ¿ok? Se una a la proteína de la membrana. Entonces, a la que es la parte de la proteína G, pequeña le llaman. Entonces, lo que hace lo bifosfonato es impide su unión, ¿de acuerdo? Inclusive la forma ondulante que tiene desaparece, miren.
desaparece, ¿no es cierto? La célula se lo come, ¿no? Come también, como caballito de Troya, ¿no? Se lo come al glifosato y es ahí donde actúa, ¿de acuerdo? Acá está, ¿no? Ya lea un poquito más esto con calma. Interesante la manera como actúa, ¿de acuerdo? Y a veces se queda acá, se queda, miren, ya es inactiva el osteoclasto, se queda todavía, digamos, años se puede quedar todavía rezagos ahí del glifosato, ya en espera que otro macrófago, ¿no es cierto?, atraque, como quien dice, ¿ya? Bien, más o menos, revisen esta parte, por favor, ahí la potencia, digamos, antiresortiva, los diferentes tipos de glifosato, ¿de acuerdo? Y problemas, quizás se ha reportado problemas de, sobre todo de osteonecrosis a nivel mandibular con estos medicamentos, sobre todo los que son sometidos a la cirugía odontológica o de cabeza y cuello, mucho cuidado ahí si reciben este grupo de medicamentos, ¿de acuerdo? Hay lo que es dosis diaria, dosis semanal, dosis mensual, dosis trimestral, ¿no? Ya están salidos ya glifosatos de una dosis anual inclusive, ¿verdad? El otro problema son el daño renal, ¿no? El daño renal que podría causar, pero eso sobre todo en alta dosis en los pacientes cuando usan para el cáncer, ¿no? El soledronato, por ejemplo, el pamidronato, ¿correcto? ¿No? Pueden revisar esto. El denosumab lo que hace es, actúa sobre estos ligandos RANK, que son citoquinas de la familia de patrón de crisis tumoral, lo bloquean, ¿no es cierto? ¿Qué hacen estos RANK? Estos RANK se unen a receptores del osteoclasto, ¿no es cierto? Y para estimular su función. Entonces, al unirse, ya los osteoclastos se vuelven ociosos, ¿no es cierto? Y es otra manera de actuar. Interesante, ¿verdad? Son anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? Este denosumab, ¿no? El APA. Bueno. Listo, ¿no? ¿No es cierto? Más pueden revisar algunos detallitos, por favor, con calma, ¿de acuerdo? Ahí les envío la información. También tienen problemas de osteonecrosis mandibular en algunos casos. Y también este problema de las fracturas femorales atípicas. ¿Se acuerda que le decía, ¿no?, cuando suspenden el producto, ¿verdad? El otro problema es que tiene cierto efecto inmunosupresor también. Creo que me estoy confundiendo lo que suspenden el tratamiento, si son estos. Tiene problemas también de inmunosupresión en algunos casos por la manera como actúa, ¿no? A nivel, acuérdense que el osteoclasto es una célula derivada del sistema de monocitos, ¿no es cierto? Okay. La tiripatía, que es parte de lo que análogo de PTH, ¿de acuerdo? Tener cuidado en los pacientes que tienen riesgo de osteosarcoma porque ellos sí puede inducir al cáncer. Este producto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa, no? Actúa como la PTH. La hormona paratiroidea en realidad es una hormona resortiva, ¿verdad? Hemos visto, ¿no es cierto? Pero se ha visto que es así, resortiva, ¿de acuerdo? Pero se encuentra de manera continua, ¿de acuerdo? Cuando en cambio su concentración es en pulsos, como es lo que ofrece estos análogos, todo lo contrario, ¿no? Acaban de ver la tablita, ¿no? Intermitente, ¿no es cierto?, a favor de la formación, si es continua, más bien que es lo natural prácticamente, no, más bien tiene una actividad resortiva, ¿no? Entonces, ese es el por qué se puede dar PTH, un análogo de PTH en estos casos, ¿de acuerdo? Pero hemos visto, ¿no es cierto?, que nada que ver con lo que es fémur, ¿no? Es un problema, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Vean el PTH cómo actúa acá, ¿no? Evita la diferenciación
del osteoclasto, ¿no es cierto? A este nivel. No, no, este es el osteoblasto, pues, ¿no es cierto? No, este es la parte, perdón, este es la parte, la parte de uso continuo, ¿no es cierto?, en donde tiene acción resortiva, ¿verdad? Hay otros, ¿no?, que actúan sobre la esclerotina, esta sustancia, que más bien también es una sustancia que favorece la resorción al inhibirla. También hay otros medicamentos que ustedes pueden revisar, son medicamentos relativamente nuevos. Este es otro análogo de PTH, ¿no es cierto?, que al parecer es más sensible y que tiene mayor, logra mejores resultados, al parecer, y con menor problema de hipercalcemia, que es otra de las reacciones adversas que tendría en este grupo de medicamentos. ¿De acuerdo? Bien. Ya estoy acabando, jóvenes. Un ratito. Este es el eje que actúan sobre lo que es esta vía que se llama la vía Wnt-betacanetina. De acuerdo, que es una vía que sirve para la formación de ósea, ¿de acuerdo? Que sirve, y la esclerotina lo que normalmente hace es inhibe a la forma, ¿no?, a través de esta. Entonces, hay anticuerpos que se unen a la esclerotina para que pueda estimular este sistema a la formación del huesito, ¿de acuerdo? ¿No? A ese nivel se ha llegado, digamos, la tecnología a ese nivel. Ya se están viendo otro tipo que inhiben a la catepsina, que son enzimas, ¿no?, que tienen que ver con la, ¿no?, en las vacuolas esas, ¿no es cierto? Parte de las vacuolas hay catepsina, ¿no?, y otras lisocimas también, ¿no?, pero hay inhibidores también de la catepsina que se están en plan, aún están en experimentación, ¿no? Y también está el romosozumab, ¿no es cierto? Es un anticuerpo monoclonal humanizado, ¿de acuerdo? ¿No?, que justamente bloquea lo que es la esclerotina. Ok. Estas son las diversas reacciones adversas que pueden tener. Ya lo hemos mencionado, creo, en gran parte. Quizás acá, ¿no?, recordarle de todas maneras el uso de, por ejemplo, de los estrógenos y los problemas de tromboembolia, ¿no es cierto?, que pueden tener los bifosfonatos, ¿no?, y los cuadros que a veces ocurren, como le digo, de lo que es la osteonecrosis mandibular, por ejemplo. Los bifosfonatos, sobre todo los orales, un tema muy, muy frecuente son las esofagitis. Por eso los bifosfonatos por vía oral, no se olviden que con gran cantidad de agua, en ayunas, para que se absorba mejor. Con los bifosfonatos tienen problemas de absorción, ¿de acuerdo? Tienen que hacerlo en ayunas, con un vaso de agua, para evitar lo que es la esofagitis, ¿no?, que es un problema que se ve con estos pacientes y tiene que tomarse estando de pie el paciente, ¿correcto? Y sin ningún otro medicamento más, ¿de acuerdo? Acá van a leer esa parte. Muy bien, jóvenes, creo que ya me he pasado, ¿no? No, 10 y 25. Ya, doctor César, ¿hay alguna pregunta, sí, jóvenes? Sí, alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor, muy interesante la exposición. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiere, ¿sí? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay, no, si, bueno, gracias, doctor, muy gentil, muy amable, yo creo que está bien claro todo. No sé si, como no hay preguntas, ahí voy a corregir lo de las asistencias. Llamar esto, ¿Fernández está? Si alguien quiere hablar, bueno, nadie. Sí, el material ya lo he pasado, lo he ordenado un poquito. Ya, entonces, parte, sigan nomás, doctor. Sí tienen el material, muchachos, tienen el material ahí para... Es el mismo que el doctor César les ha puesto ahí, sí. Sí, cuando depuración de creatinina de menos de 30, hasta ahí es el límite. Y en esos casos, doctor, ¿qué se hace si es menos de 30? Bueno, va a tener que usar, en estos momentos, en lo que usamos es insulina,
no hay que usar medicamentos. Recordar que una buena parte de estos pacientes ya no necesitan medicamentos porque la glicemia se normaliza prácticamente en un buen grupo, no sé qué porcentaje, ¿no? Debido a que pues la insulina tiene un doble metabolismo, ¿no? La primera parte, bajo efecto del primer paso, saliendo el páncreas en el hígado, ¿no es cierto? Y de ahí, lo que ellos logra salir del hígado se metaboliza en los riñones. Los riñones enfermos ya no tienen, digamos, las enzimas para... Y por eso que dura un poquito más la insulina en el cuerpo, ¿no es cierto? A pesar de la poca cantidad, ¿no? Y muchos de ellos ya no necesitan. Y si lo requieren, sí, pues, insulina tendría que ser. Con los nuevos, sí, ¿no? Tienen un techo mayor. Los formatos, las fichas, aún también colocan a la mayoría en 30, pero se han usado para pacientes que tienen, hasta, si no recuerdo, hasta 20 de depuración. Menos de 20 ya no, ahí sí no se puede. Sí. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Digamos, con relación a la clase, yo lo que podría mencionar algo interesante, de acuerdo a lo que mencionaba el doctor, la clasificación de los antidiabéticos me parece excelente, porque está considerando, digamos, las causas, o sea, los mecanismos de producción. En ese caso, ha considerado en las situaciones en las que hay una falta relativa de insulina, entonces los que incrementan la liberación o incrementan la masa para producción de mayor cantidad de insulina, generalmente son la sulfonilurea, la meglitinina, pero también están los agonistas GLP-1 y todos los de esa familia. Entonces es necesario en la actualidad, digamos, lógicamente dependiendo del costo también, entre esos, ¿cuál elegir de acuerdo al paciente, de acuerdo a muchos factores que hemos dicho, eficacia, seguridad, y qué es lo que uno desea? Porque estos últimos medicamentos actúan a varios niveles, actúan disminuyendo el glucagón, disminuyendo la absorción, mejoran la captación de glucosa, etcétera, etcétera. Creo que es importante ver eso, y luego vienen pues los que incrementan la sensibilidad de los, o sea, la captación. Ese es otro grupo, y los que disminuyen la absorción y los que eliminan, entonces son varios grupos que es importante mencionar, que es mucho mejor que antes, que decía, ¿verdad? Se menciona siempre que decían, no, sulfonilurea, meglitinida, pero a veces no se sabe justo esta asociación que ha hecho el doctor, me parece muy importante, porque esto nos da lugar para que hagamos una terapia racional y podamos elegir entre uno y otro. No sé, doctor Okamoto, si desea agregar algo usted. Sí, lo único que decía, sí, lo que sí está, no se recomienda por razones obvias, es combinar un agonista GLP-1 con un inhibidor de PP4, ¿verdad? No, eso sí no. Sí. No, es obvio, ¿no? Que no se puede asociar. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a suspender la clase. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición. Creo que está bastante completa, ya tienen material para revisar. Vamos a ver, no sé. Muchas gracias, doctor Okamoto. No sé, algo que adicional que quiera mencionar, ¿sí? No, que revisen la información, creo que les va a ayudar bastante. Claro, tienen bastante información, pero para que la revisen, que es importantísimo eso. Y ya les he mencionado que no solamente tienen que leer, sino comprenderlo e interpretarlo. Bueno, gracias, doctor Okamoto, gracias a todos ustedes.
Y gracias por las preguntas también. Bueno, vamos a suspender la clase entonces, la